La idea es que no hablemos todas las personas al mismo tiempo, sino que podemos utilizar la opción de levantar la mano o solicitar la palabra en el chat. Yo voy a estar revisando ambos espacios para que podamos ir conversando y dialogando a lo largo de esta sesión. Si es que alguien tuviera alguna regla adicional que quisiera adicionar a este espacio, se los agradecería que la comentaran por el chat. Mientras voy a ir avanzando en la presentación, la idea es que en este momento nos presentemos muy, muy rápidamente y les pido, por favor, que agarren el hilo, cuerda o cable más cercano que tengan. Yo, por ejemplo, aquí tengo mis audífonos, puede ser un cordón de zapato y vamos a hacer una presentación con nuestros nombres. De la organización a la que pertenecemos, cuál es el rol que estamos desarrollando en esta sesión en particular y cómo está su energía de hoy. La idea es que hagamos esa presentación en lo que dure enrollar la cuerda en nuestra mano. Por lo tanto, voy a partir yo haciendo el ejemplo. Entonces, hola, mi nombre es Iancu Cordescu, soy director ejecutivo de la Fundación Chile Positivo. En este momento soy el facilitador de este taller y mi energía de hoy está al 100% porque me acabo de tomar dos cafés bien expresos. Y voy a darle la palabra a otra persona para que se presente. Tengo aquí en la lista y así a la medida que vayamos avanzando vamos escogiendo la persona que nos sigue en la lista. Augusto Winter, por favor, si te puedes presentar. ¿Tienes por ahí un Ahí me cablecito? están viendo, ¿cómo está? Y aquí está, tengo el audífono Súper. del celular. Gracias, Yanku, por tu pase. Mi nombre es Augusto Winter, algunos me conocen acá, trabajo en IJU, soy coordinador de los fondos voluntariados, estoy trabajando junto con Mauricio en la red Transforma País. Mi rol en la organización, bueno, fue eso que les comenté, trabajo en el equipo Transforma País. ¿Y cómo está la energía hoy día? 75%, almorcé hace poquito, algo rico, así que estoy con alta energía, no el 100% porque tengo un poco de sueño. Y el que viene después de mí, le doy la palabra a Mauricio Fuentes, que está justo abajo mío. Ay, de nuevo. Voy a presentar nuevamente entonces. Hola, mi nombre es Mauricio Fuentes. Soy el coordinador nacional de la Red Transforma País. Yo estoy muy contento de estar acá y que estés todo acá. Así que esa es mi presentación. ¿Y quién sigue en la lista? Alejandra Ruiz. Creo que está por ahí. Alejandra, ¿nos escuchas? Hola, ¿me escuchan? No puedo colocar la cámara porque tengo un problema con el computador. Me sale que no está activa, pero la estoy escuchando, estoy atenta acá con el cuadernito, lápiz, todo para estar 100% en esta actividad. Soy de Aysén, de la región de Aysén. Mi nombre es Alejandra Ruiz, trabajo para INJU, soy tallerista. ¿Cuál es su rol en la organización? Bueno, ahora estamos en pleno proceso de organización, reunión, invitando organizaciones, jóvenes que se unan a esta linda actividad. De energía estoy un 75, harto mate amargo para poder estar al 100. Y muchas gracias por la participación y espero ser un gran aporte para todo lo que se viene. Gracias, Alejandra. ¿Sabes a quién tienes abajo en la lista? Si no me equivoco, Carolina Gajardo. Carito, ¿estás por ahí? Gracias, Hola, no sé si Alejandra. se me va a escuchar muy claro porque tengo problemas de internet Eso está regularmente. escuchando, se escucha bien, Carito. Ah, perfecto. Ya, saludos, también formo parte del equipo Transforma País de nivel central y estoy súper contenta de estar acompañándolo. Estoy haciéndole como soporte el soporte de Zoom, pero escuchando la relatoría. Así que un abrazo a todos y espero que disfruten este taller del grande Yanko. Gracias, Caro. ¿Sabes a quién tienes abajo en la lista? ¿O te ayudo con eso? Me sale la André después de Alejandra. André, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy. Acá estoy. Tenía que ser así, ¿o no? Empezar a ser así. Aquí no te veo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, pero tenía que enredarme el cable en las manos, ¿no? Sí. Lo que Ah, ya. demores con el cable. Ya. Bueno, hola a todos, mi nombre es Andrea Tapia, también trabajo con los chiquillos en Transforma País, en el área de formación de voluntariado,
¿Y cómo estoy de energía hoy? Estoy en un 70%. Esperemos que aumente el resto de la semana. Y eso creo. ¿Me podrías ayudar cuál es la siguiente persona? Gracias, Andrea. Vamos con Andrés Rubio. Adelante, Andrés. Aquí estoy yo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Rubio, soy de la Dirección Regional de Valparaíso, soy apoyo de la Coordinación Transforma País, y estoy al 70% después de un buen almuerzo hasta ahora. Qué rico. Gracias, Andrés. ¿Sabes a quién tienes abajo en tu lista? A ver, tenemos por ejemplo aquí a Javiera Arellano. Javiera Arellano. Gracias, Andrés. ¿Estás por ahí, Javiera? Sí, estoy acá. Bueno, mi nombre es Javier Arellano, soy apoyo administrativo en la región de O'Higgins y apoyo también en el tema del Transforma País en la misma región. Y de energía estoy en un, sí, un 70% por ahí. Así que todo bien. Gracias, Javiera. ¿Sabes a quién tienes abajo de la lista? No. Te ayudo con Carlos Mancilla. A ver si está por ahí Carlos. Gracias, Javiera. Por acá estoy, Carlos Mancilla. Mira, acá tengo el cable. Saludos desde Punta Arenas, por si acaso está bien nevado por acá. Yo enrollo rápido los cables, entonces lo voy a enrollar como 3-4 veces de aquí a que termine de hablar. Bueno, saludos a todos. Yo trabajo para, estoy en esta instancia trabajando para INCO, acá para la parte de patrimonio. Y, pucha, no sé qué más decir, pues, encantado de estar compartiendo acá con tanta gente a lo largo del país y aprender estas cosas que son necesarias de aprender. Y la energía, digamos, el ítem que todos tocan al final, pongámosle 75, 80, por ahí, eso. Super, gracias Carlos. ¿Sabes a quién tienes bajo en la lista? Acá es primera vez que ocupo Zoom, yo acá entre nos tengo a Ingrid Rebolledo, no sé si está bien el orden. El que quieras. Ingrid, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Super. Hola a todos, la verdad que me da mucho gusto saludarlos. Yo no voy a enrollar cable porque tengo un alargador que mide como 5 metros y por lo tanto la presentación podría ser un poco extensa. Además, como soy malita para hablar, peor. Mira, yo adicionalmente hoy día estoy trabajando y apoyando a INJUC Maule, específicamente a Transforma País, así que estoy muy feliz con este nuevo desafío, pero paralelamente yo trabajo en una institución de educación superior en el área en la Dirección de Innovación y Vinculación con el Medio, por lo tanto hay mucho nexo y mucho vínculo con las personas, cosa que a mí realmente me encanta. Feliz de aceptar este desafío, para mí todos los días aprender una cosa nueva es maravilloso. La verdad que súper agradecida de eso. Mi energía la verdad es que está en un 100%, porque a su vez yo practico medicina energética. Por lo tanto, hay algunos tips que quizá en un próximo encuentro, si se necesita, podría enseñarles y contarles para que puedan reactivarse realmente como se merecen y como merece su cuerpo estar todos los días para que se sientan cada día mejor. Así que no voy a dar más información, los dejo ya con la invitación abierta en caso que lo quieran. Y creo que en la lista me corresponde presentar a Isidora Abasso. Gracias, Ingrid. Hola, buenos días, o sea, buenas tardes ya, a todos, a todas, a todes. Mi nombre es Isidora Abasso Farfán, vengo en representación de la región del Maule, estoy trabajando como en la red de Vive Tus Parques como tallerista socioambiental. Vamos a trabajar la temática de escasez hídrica y ¿cómo estoy hoy día de energía? Con un 75%, pero voy subiendo porque me tomé un cafecito, así que vamos bien. Eso. Muchas gracias. Gracias, Isidora. ¿Sabes a quién tienes en la lista, bajo de tu lista? ¿O te ayudo? Ah, disculpe, estaba silenciada. Iván Gallardo. Iván, gracias, Isidora. Hola, hola, soy Iván, estoy en representación de la región de Los Ríos. Al igual que Isidora, estoy en la red de BTP como tallerista de la temática socioambiental. Y eso, estoy energía 75, esperando que el mate haga lo suyo. Súper, gracias, Iván. ¿Sabes a quién tienes en la lista?
No, ¿me podrías ayudar con eso, por favor? Te ayudo con Cristian Jaramillo. ¿Estás por ahí? Cristian, ¿estás por ahí? Aló, sí, estoy conectando ahí al video. Súper, te escuchamos. Estoy de un iPad nuevo, entonces me vi un poco la tecnología, pero ¿se me escucha? Sí, se te escucha súper bien. Sí, no sé por qué no se ve la imagen. Se supone. Ya. Hola, mi nombre es Cristian Jaramillo. Pertenezco al Club Deportivo de Montaña Club Conticau, que en el lenguaje kunza significa gente de cerro. Mi cargo en la organización es tesorero. Estoy como apoyo para los talleres de Vive tu Parque, y en lo cual esperamos aportar con una charla de la cultura de no deje rastro en el tema de la montaña. Y la energía, vengo recién despertando una siesta, así que estoy como al 50%. Saludos a todos. Gracias, Cristian. Ojalá mejore y que esa siesta haya sido reponedora. Sí, más sigue porque tengo problemas. Yo te ayudo. Vamos con Carolina Leiva. Sí, espero que reactive más. Chao, chao. Gracias, Cristian. Hola, buenas. Hola, Carolina. Hola, soy Carolina Leiva Ramírez. Formo parte del equipo de INJUP Arica y Parinacota. Así que aquí estamos con un sol tremendo. Estoy a un 80% porque estoy entre modo tesis y trabajo. Así que saludos a todos. Vamos que se puede. Oye, no sé a quién tengo abajo, así que si me puedes ayudar. Con la Claudia González. Claudia, ¿estás por ahí? Hola, acá tengo mi cabecita. Hola a todos y todas. Mi nombre es Claudia González, tallerista de la región de Coquimbo. Estoy liderando la mesa de voluntariado regional. Y mi energía está en un 80% porque me acabo de tomar un cafecito, así que va subiendo. Súper, gracias, Claudia. ¿Sabes a quién tienes bajo en la lista? No sé si está bien, pero Cristóbal Castillo puede ser, ¿no? Castro. Castro. Cristóbal Castro. Sí. Hola, hola, hola. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Me llamo Cristóbal Castro, soy coordinador psicosocial de la región de Aysén. Y estoy con energía a 110%, solamente tomando agüita, como buen día martes. Así que eso, un saludo a todos y espero que sea muy provechoso este día. Un abrazo. Qué bien, gracias, Cristóbal. Claudio Piazzoli, ¿estás por ahí? Hola, yo soy Claudio Piazzoli, soy de Atacama. Soy tallerista, en este caso voy a hacer el taller de ejecución de proyectos para los voluntariados de Atacama. Y paralelamente yo trabajo para Desafío Levantemos Chile y soy del área líder de emprendimiento en la región de Atacama. Y la energía, 70%, porque después del almuerzo igual estamos como con un poquito de sueño, pero eso se pasa. Y quiero invitar, a ver, no sé si estoy bien, a Micaela Engel, puede ser la que está abajo mío. Gracias, Claudia. ¿Micaela? Y ahora sí, también estoy con el cablecito. Bueno, como dijeron antes, mi nombre es Micaela Engel. Formo parte de la red Vive Tus Parques de Valparaíso. Bueno, mi rol ser tallerista. Y bueno, mi energía, estoy en el 90 porque estoy con hartas pruebas esta semana, así que igual hay que estudiar nomás. Pero bien, bien. Vamos bien. Súper. Y debajo mío, creo, eso se refieren con lista, creo, ¿cierto? Como en la galería, la persona que está debajo, uno. Ajá. Entonces, creo que Carolina Leiva no ha hablado, ¿puede ser o sí? ¿No? ¿No, cierto? Sí, ya habló Carolina. Sí, ya se presentó la Carolina. Sí, ya, entonces uno más abajo. La Constanza López no se ha presentado. Ya, la Constanza López. Entonces. Gracias, Micaela. Hola, acá tengo el cable. Mi nombre es Constanza López, soy de la región de O'Higgins y voy a trabajar como tallerista en Transforma País de INJU. Eso.
Abajo, abajo tengo a Iber Núñez. Gracias, Constanza. Hola, gracias, Constanza. Hola, mi nombre es Iber Núñez, soy de la región de Coquimbo, soy tallerista para el área socioambiental y soy externo al equipo Enjub, pero lo estoy apoyando en esta ocasión para lo que se viene ahora en octubre, así que un saludo a todos y a todas muy cordialmente. Eso. Y en mi lista... Soraya Sorsal, tengo en mi lista. Soy yo. No sé si mi cámara va a prender, porque está un poco malo. Un cable, ¿no? Acá está. Bueno, mi nombre es Soraya Sorsal, y yo, por mi acento, se notan que no soy chilena. Yo soy de Brasil, pero vivo en Chile ya hace 4 años y medio. Yo estoy como tallerista de la región de Tarapacá, de la mesa de voluntariado allá, pero paralelamente trabajo en una fundación llamada Micolab, donde vinculamos voluntariado corporativo con organizaciones sociales. Y mi energía está como unos 75% porque la primavera me está haciendo muy alérgica. Eso. Y no sé, como por la ventanita no tengo a nadie bajo mío, pero a mi lado derecho tiene Perla Rojas. Gracias, Soraya. Vamos con Perla. Hola, voy a activar la cámara. Espérenme. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Se escucha? Ah, ya. Súper. Bueno, un gusto. Ya. Bueno, yo soy Perla Rojas, soy nueva en el INJU. Voy a participar como tallerista de la Mesa Regional de Transforma País. Bueno, ese es mi rol ahora en la organización, o sea, más que nada en el INJU. ¿Cómo estoy de energía hoy? Estoy al 100, porque como es mi primera vez, estoy un poco emocionada, con mucha expectativa para ver qué es lo que se viene, y con ansias de aprender y hacer un aporte, y un gusto conocerlos a todos también. Eso. Y no veo quién está debajo mío. Te ayudo con la Consu Araya. Gracias, Perla. ¿Pero yo otra vez? No, Consuelo Araya. Hola. Hola, Consu. Hola, ¿cómo están? Qué rico saludarlos. Mi nombre es Consuelo y yo soy parte del equipo del nivel central del INJU. Soy la coordinadora del área socioambiental y estoy súper contenta de poder conocer a los talleristas, que finalmente son los que van a estar en directo contacto con los beneficiarios y beneficiarias. Y todas las personas que participen de las actividades, así que... Eso, ay, se me olvidó usar el cable, pero aquí está. Pésimo, sigo las órdenes. Eso, estoy de buen ánimo y genial poder ser parte de este taller y poder escuchar a Yanku para ver qué nos tiene que contar sobre esta metodología maravillosa. No sé quién me sigue porque yo salgo arriba, así que Yanku, ahí te pido ayuda. Débora Barrientos, gracias, Consu. Débora, ¿estás por ahí? Sí, hola. No sé si me veo porque tengo unos problemas técnicos con el computador. Pero te escuchamos súper bien. Ah, ya, ok. Bueno, hola a todos. Un gusto conocerlos. Yo soy Débora Barrientos y soy apoyo del Cívico Social de Magallanes, del equipo de INJU. Entré hace poquito, así que soy un pollito nuevo. Y eso. Y abajo mío... No sé si se presentó Andrea Tapia. Sí, ya se presentó, pero te ayudo con Emilio Garrido. Hola, hola Coca-Cola. Saludos desde Conce. Mi nombre es Emilio Garrido. Estoy apoyando el equipo INJUP de acá de Conce, al Estiguillo, al Nico y al Panchito, al que le mando un saludo si están por ahí. Y mi energía está al 75, perrito, porque después de almuerzo viene el tutito. Así que estamos batallando ahí, porque más encima acá se está lloviendo torrencialmente, así que eso alimenta el hambre de sopa y pilla y pan amasado. Así que eso, chiquillos, saludos para todos. ¿Quién viene después? ¿Se me puede ayudar ahí, perrito? Con Stephanie Paz. Gracias, Emilio. Gracias a ti. Hola. Hola, Stephanie. ¿Está bien? Hola, buena.
Mi nombre es Stephanie Paz, soy de Arica y voy a estar apoyando a INHUB en los talleres socioambientales de la red Vive Tus Parques. Mi energía de hoy, creo que igual un 70%, tenía un poquito de sueño, pero ya ahora ya me estoy despertando y motivada con el taller. Eso. Gracias. Super. Saludos. Gracias, Stephanie. Fernando Padilla, ¿estás por ahí, Fernando? Acá estamos. ¿Me escuchan? Sí, súper. Sí, se escucha bien, señor. Excelente. Oye, mi nombre es Fernando. Conseguí un alargador como de 20 metros para poder... No, mentir. No, yo trabajo en el INHUB también hace como 9 años y estuve trabajando mucho tiempo en el programa Vive Tus Parques y hoy día coordinando el programa Transforma País. Así que muy, muy contento de poder encontrarnos esta jornada y de poder conocer a los talleristas que van a movilizar a la juventud y a través del voluntariado transformador que estamos promoviendo en todo Chile. Eso, un abrazo. Mi energía está como al 70%, hoy día en la mañana está un poquito enferma. Uy, que te mejores, Fernando. Ojalá suba esa energía. Gracias, Yanko. Un abrazo. Ignacio Geraldo. Acá, ¿me escucho, no? Sí, súper. Ya. Bueno, mi nombre es Ignacio Geraldo, soy coordinador de la región de Tarapacá, y eso, ¿no? Ahí apoyando a todos los programas que se nos vienen y bueno, a ver cómo estoy ahí, yo creo que al 70, 75 podríamos decir que estamos chocos. Súper, gracias Ignacio. Javier Catalán. Ahí sí. Hola a todos, mi nombre es Javier Catalán, hoy estoy medio chascón, perdón. Soy tallerista de la red Transforma País, la red de voluntariados para la región de Ñuble, la naciente región de Ñuble. Estoy feliz de poder estar con todos ustedes. En mis tiempos libres, en mis otros tiempos, soy coordinador nacional de emergencia y voluntariado para la ONG Adrachita. Así que nada, pues estoy encantadísimo acá con un viento que ya botó un par de árboles, por eso estoy medio atento. Y eso, mi energía ahora está al 100 porque estoy medio preocupado de que no se me vaya a caer un árbol acá cerca. Solo eso. Así que eso, saludo a todos. Gracias, Javier. Ojalá no se caiga, ojalá esté todo bien por tu región. Javiera Campuzano, ¿estás por ahí? Campana, perdón. Campuzano, te dije, Javiera. Campana, ¿estás? Sí, acá estoy. No sé si me veo, pero bueno, saludos a todos. Bueno, soy coordinadora regional de Cívico Social aquí en la región de Los Lagos. Y nada, energía yo creo que 60% porque está lloviendo torrencial acá y todavía no he almorzado, así que todavía me queda como esa pizca de energía para retomar el día, pero todo bien y un gusto, así que eso. No puedo ver quién sigue, así que si me puedes ayudar. Claro que sí. Javier Muñoz. Hola, mi nombre es Javier Muñoz, como bien decías tú, Yanku. Estoy contento, me siento desafiado. Soy facilitador de los diálogos socioambientales de la región metropolitana y de Magallanes. Y eso me tiene muy contenta, acompañar los procesos con jóvenes. Y además estoy súper agradecido, además de escuchar a varias personas acá con los cuales compartí labor hace unos años atrás. Yo fui del INHUB, así que muy contento y expectante y disponible para escucharte, Yanko. Así que la mejor energía. Gracias, Javier. Joaquín Gutiérrez. Hola a todos, mi nombre es Joaquín Gutiérrez, soy de la región de Aysén, soy funcionario de INHUB, mi rol es apoyo cívico social y estoy con un 90-95% de energía acá en la casita. Decretaron cuarentena acá en la región de Aysén, así que a cuidarnos todos. Saludos. Gracias, Joaquín. José Díaz. Hola, no tengo cámara, pero está mi foto, creo. Yo soy tallerista de la región de Ñuble para las jornadas y diálogo de acción socioambiental y vamos a hablar sobre gestión de residuos. Muy contento y mi energía está por el 80%. Creo que la siguiente persona es Karina Rifo.
Hola, ¿cómo están? Aquí estoy. Mi nombre es Karina, trabajo en INJUB Los Lagos, soy apoyo de la coordinación, trabajo junto a Javiera, y de energía yo creo que en un 75, estamos con harto trabajo por acá, pero bien también. Súper, gracias Karina. Muchos saludos, Yanko. Igual para ti. Marcela Matus, ¿estás por ahí? Aló, ¿me escuchan? Sí, súper bien. Ya. Mi nombre, hola a todos, soy Marcela Matus y bueno, yo trabajo con organizaciones sociales en la Seremi del Medio Ambiente y además también soy tallerista en Vive Tu Parque en la región de Aysén, en Coyhaique precisamente, apoyando a Cristóbal que se presentó anteriormente. Y nada, mi energía está en un 70%. Pero todo bien, todo bonito por acá. Y eso. Super, gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Mauro Ortiz. Sí, acá. Voy a agarrar un poquito acá, no me veo mucho por la contraluz. Bueno, aquí tengo la cuerdita. Mi nombre es Mauro Ortiz, voy a ser tallerista para la formulación de proyectos sociales en la región de Valparaíso y soy de la Fundación Sueños de Navidad. Trabajo en ocasiones con INJU apoyándonos en distintas labores para emergencia o para cualquiera de las actividades, así que en esta ocasión también un agrado poder apoyar nuevamente a INJU de la región de Valparaíso y a INJU a nivel nacional también, así que feliz con 100% de energía para el día de hoy. Así que, nada, gracias por la invitación y nada, nos vemos. Gracias, Mauro. Nicolás Ávila. Oh, el Nico está con problemas de micrófono y me está contestando por WhatsApp, así que se va a presentar por el chat. Claro, dice Nicolás Ávila, ingeniero componente psicosocial, encargado de la actividad del programa Transforma País, y estoy al 70 y aumentando. Súper, Nico, ojalá lleguemos al 100. Paloma Lazo, ¿estás por ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Paloma. Sí, hola, buenas tardes. Un saludo para todas las personas que están presentes, un gusto compartir, conocerles. Como dijiste, mi nombre es, hoy ya lo dije, mi nombre es Paloma Lazo. Trabajo con distintas organizaciones en la región de Atacama relacionadas al trabajo socioambiental, con ONGs, con grupos en mi universidad también, o de la sociedad civil en general. Y actualmente soy tallerista para los diálogos INJU, socioambientales, y estoy muy emocionada de tener la oportunidad de capacitarme en esto para poder generar una buena actividad para todas las beneficiarias, y mi energía está a un 100%, porque estoy entusiasmada con todo esto, con todas las cosas que vamos a aprender, y con toda la energía también que he podido ver en ustedes a medida que se han ido presentando. Gracias. Súper, gracias, Paloma. Rodrigo Quijada. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Quijada, soy de INJUB, funcionario de INJUB, soy coordinador de psicosocial en la región de O'Higgins y mi energía está 70, subiendo, porque queda harta jornada todavía, tengo prueba más rato en la noche, así que con mi buena amiga Red Bull aquí subiendo. Vamos, ánimo, Rodrigo, que te vaya súper bien en la prueba de hoy. Rubén, ¿estás por ahí? Sí, sí, Yanko, por aquí. Bueno, Rubén, de la región de Coquimbo, soy coordinador del eje cívico-social. Y nada, pues aprovecho también de saludarlos a todos y a todas, desearles harto éxito en la capacitación y en su proyecto. ¿Cómo estoy de energía? Yo creo que 75 subiendo. Ah, bonito el día, así que bien. Súper, gracias, Rubén. Valentina González.
Sí, hola, ¿cómo están todos? Yo bien, estoy hablándoles desde Temuco, la región de la Araucanía. Soy tallerista de la mesa Transforma País. Mañana tenemos reunión, así que espero, Yanko, aprender harto de esta capacitación para ya mañana poder aplicar los conocimientos que tú nos puedas entregar hoy día. De energía estoy súper bien, con matecito amargo acá al lado y casi en un 100, diría yo. Eso. Súper, gracias Valentina. Viviana Varas. Hola, hola, aquí. No sé si se me escuchas. ¿Me escuchas? Sí, se te escucha, súper bien. Ahí. Hola, hola a todos, todas, todes. Viviana Varas acá, los saludo desde Tarapacá. Bueno, soy tallerista de INJUP Tarapacá, de la red Vive Tus Parques. Pertenezco a, soy la coordinadora general de un centro de investigación y desarrollo en recursos hídricos, también investigadora de ecosistemas, cambio climático en la casa local. Así que, ¿qué les puedo decir? Me siento tremendamente privilegiada de ser parte de un grupo tan amplio y a lo largo de Chile, verle las caras y escuchar el mate y todo eso me motiva aún más. Conocí ya a los chiquillos el otro día, así que totalmente dispuesta, energía 150 o más, yo creo, porque bueno, trabajo en hartas cosas, así que voy de una reunión en otra, en otra, en otra. Así que para mí esto es casi un privilegio, un agrado, un tremendo paréntesis a la vorágine que estamos viviendo acá en el norte de Chile con varios temas. Así que feliz. No sé qué más. Eso, súper. Gracias, Viviana. Gracias por estar. Y creo que nos queda Willy Suchel. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Billy Sugel. Soy el tallerista de la mesa Transforma País de la región de Arica y Parinacota. Básicamente, aparte, soy externo a INJU y generalmente estoy colaborando dentro de lo que se puede a lo que hace INJU de la región. Respecto a, bueno, también soy parte de una ONG, ONG Cunaimana, que también trabaja bastante ahí en ese sentido. Nivel de energía, yo creo que como 50 más o menos. Hoy día en la mañana me tocó dirigir un conversatorio, tuve reunión reciente en Minet, me conecté al tiro acá, pero sí me motiva y me alegra harto de ver varias caras conocidas, personas que estimo harto y ya, personas que me caen bastante bien, que he logrado verlos acá, así que eso. Gracias, Billy. No sé si es que se me pasó alguien, pero le agradecería que me dijeran si es que alguna persona no alcanzó a presentarse. Lo anoté y creo que están todas las personas presentadas, pero si es que alguien quedara, que me avise, por favor. Si no, bueno. Vamos a seguir. Si es que alguien queda por presentarse, que nos avise por el chat. Seguimos entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Ya tuvimos las palabras de bienvenidas de Mauricio, las instrucciones de participación, ya nos presentamos entre todos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Es esta lámina. Vamos a seguir con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Vamos a ver cómo se conecta el voluntariado con los proyectos, la red Transforma País, cómo se involucra en este proceso para poder aglutinar y elaborar esta guía de la formulación de proyectos. Vamos a hablar del voluntariado transformador, la importancia y el rol de los aprendizajes organizacionales, cómo generar alianzas y que estas alianzas sean colaborativas. Vamos a ver el ciclo de vida de un proyecto social y les voy a hablar brevemente de una guía de apoyo, que es la guía que va a tener todos los contenidos que vamos a ver durante este taller. Vamos a hacer un break de unos minutitos, probablemente no sean 20, sean un poquito menos, pero vamos a hacer un break para despejar la mente, para ir a rellenar, a calentar el agua para el mate o hacernos un segundo cafecito.
Luego vamos a ver rápidamente la estructura de un proyecto, lo vamos a conectar con el design thinking, cuál es la conexión que existe entre el design thinking, el voluntariado y la formulación de proyectos, algunos principios y pasos del design thinking, y después vamos a ver los 6 pasos uno por uno en términos bien generales de qué es lo que se trata, y luego finalmente cerramos con la escrituración de un proyecto en un formato y una última actividad de salida, el Keep Fix Try, si es que alcanzamos a hacerlo, ojalá lo logremos, pero es para ver qué aprendizaje tuvimos, qué podríamos mejorar. Esta va a ser una sesión muy teórica, la sesión del día jueves va a ser muy práctica, por lo tanto, lo que vayamos a ver hoy es todo lo que tiene que ver con los contenidos, con los formatos, con las actividades que vamos a desarrollar el día jueves, por lo tanto, todas las preguntas que tengan, hoy es el día y el jueves vamos a verlos en una actividad práctica y al finalizar la actividad práctica vamos a retomar la segunda sección de preguntas para que lo que tengan dudas de lo que haya quedado de este proceso de entre hoy y el próximo día jueves. Vamos de plano con algunos temas que son importantes. En principio les muestro esta lámina de la pobreza multidimensional en Chile. Chile es uno de los países líderes en temas de medición de pobreza multidimensional. Fue el primer país que la implementó. Anteriormente se sigue hablando de la pobreza por ingresos, es la cantidad de dinero que dispone una persona para solventar sus gastos y sobrevivir. Hay personas que están bajo la línea de la pobreza o la pobreza extrema, pero existe este nuevo mecanismo de pobreza, de medición de la pobreza, que incorpora, además de la pobreza por ingresos, otras dimensiones que son interesantes de analizar para medir cuál es la realidad de las personas. No basta con saber la cantidad de dinero que tienen disponible las personas en su bolsillo para vivir día a día, sino que hay una serie de temas que es importante analizar para ver qué es lo que está sucediendo con nuestro país. Y Chile tiene en lo que ha evolucionado la pobreza en el país, la reducción de la pobreza por ingresos, ha permitido también reducir la pobreza en alguna de estas dimensiones, pero eso no significa que no existan personas pobres en Chile. Sí, seguimos teniendo cerca de un 7% de personas pobres en términos de ingreso y más de un 20% de personas pobres multidimensionalmente. Y en esta lámina se presenta en general a nivel de porcentaje la cantidad de personas que son carentes de alguna de las dimensiones, de las subdimensiones de la pobreza multidimensional. Y la que destaca aquí es la atención en salud, luego seguridad social, luego jubilación, habitabilidad, nutrición, pero no es nutrición, es malnutrición, no tiene que ver con nutrición por déficit, sino que malnutrición por exceso, es decir, tenemos personas que se alimentan mal o se alimentan por sobre lo que necesitan, escolaridad, y aquí hay una mezcla entre personas que no han alcanzado a terminar su escolaridad, mezclado con deserción escolar, etc. Y luego vienen el resto de los temas, que esto los pueden revisar más en detalle en el informe de desarrollo social del año 2020, que está disponible en la página web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. De todas maneras, los links a toda la información y documentos que yo les voy a estar mostrando están en la guía de formulación de proyectos, por lo tanto, esto es un repaso más sucinto de lo que van a ver en la guía. Pero estos son datos que pueden ayudar a situarnos cuál es la situación actual del país. ¿Qué es lo que sucede a nivel regional? Pueden revisar los datos igualmente del informe de desarrollo social por región, o básicamente es ir directamente a los datos de la encuesta CACEN, que este año se retrasó y recién va a comenzar, creo que comienza el encuestaje ahora en octubre, o sea, es que ya no comenzó en estos días, yo tenía entendido que lo suspendieron para el segundo semestre, pero ya debiésemos estar teniendo datos más actualizados de aquí a principios del próximo año sobre cuál es la situación post-pandemia, que a propósito de la pandemia del coronavirus ha generado efectos muy nocivos en el tema de la pobreza multidimensional, y vamos a ver qué es lo que sucede con los números del próximo año y cuál es la realidad que estamos viviendo como país. En este sentido, para hacer un link más con un panorama global de qué es lo que está sucediendo a nivel de desarrollo, en las Naciones Unidas, en el año 2000, los gobiernos o los estados que hacían parte de las Naciones Unidas firmaron una declaración
que reunían 8 objetivos de desarrollo del milenio. Y se arma una declaración que es aprobada en la Asamblea General, que los países ratifican y establecen 8 objetivos para avanzar en el desarrollo de las personas, de las familias, de las sociedades, de los países. Y la idea de los objetivos del desarrollo del milenio era superar algunos temas que estaban siendo muy complejos para la humanidad para el año 2000. En el año, esa declaración del milenio se firma entre el año 2000 y 2015, ese era el marco de acción. Y el año 2015 se renueva este compromiso de los 193 estados que hacen parte de las Naciones Unidas y firman la declaración de No dejar a nadie atrás, que es una declaración muy política que presenta estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que se van a renovar para los próximos 15 años, es decir, entre el 2015 y el 2030. Y estos 17 objetivos son una agenda muy vanguardista en términos de cuáles son las necesidades de la población. Y si es que ven muy rápidamente entre los títulos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se asemejan algunos a los temas que estaban mencionados antes en las dimensiones de la pobreza multidimensional. Por lo tanto, esta agenda de desarrollo sostenible no está tan desconectada de la realidad del país. Estos 17 objetivos tienen una bajada en metas, son 169 metas y más de 1000 indicadores que establecen los avances que debiésemos tener como humanidad de aquí al 2030. Vamos a conocerlos un poquito mejor a partir de un video que vamos a ver desde YouTube. I was refugee in Pakistan, I was refugee in Iran, I was refugee in Dubai, and now I'm a refugee in France. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais ils te jugent à travers ton handicap. Haberme vendido no fue una buena idea. Porque se todo mundo tivesse alimento em casa, ela podia raciocinar. Então, poderia ser pobre, mas teria a inteligência na cabeça para poder sair dali. Parce que na mukili mutu mutu, a zona missão é onde a tindelai. I've left my husband to be with a woman, and for me that's a huge step in my country as an African woman to do that. I do have a strong voice and I'm strong as a woman speaking for myself. Nous devons dire au monde que nous existons, que vous êtes là. Et je suis sûr qu'aucune misère, aucune pauvreté extrême n'est pas une fatalité. On peut la combattre. Afaka ihany fa mba tsy hitovy amin'ilay hoe toerana nisy ady soa izany fa mba lasa ambonimbony kokoa izany izy dia tany tomony reniny dia famihina tamin'ny famihina teo izany any teny miana.
Como pueden ver, la Agenda de Desarrollo Sostenible está pensada para todas las personas que habitamos este planeta, y la idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como dice el lema, es no dejar a nadie atrás. Y frente a eso tenemos un desafío a nivel global que es muy, muy importante. En el año 2015, cuando se firma la declaración en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en ese momento el secretario general de las Naciones Unidas era Ban Ki-moon, invitaba a todos los líderes globales a asumir este compromiso de que el 2030, en tiempo en que las negociaciones para el logro de la agenda podían ser muy complejas, porque cada vez más los países les cuesta tomar decisiones y comprometerse a mayor largo plazo. En este caso estamos hablando de 15 años, pero Ban Ki-moon logra reunir que a los 193 países adhieran a esta declaración y que se comprometan a lograr estos objetivos. Y desde ahí que el siguiente secretario general, Antonio Guterres, lo que hace es mencionar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen tres niveles de acción. Y de aquí, desde el 2020 al 2030, se ha mencionado que esta es la década de acción. Esta década de acción tiene un principio o tres principios de acción. Hay una acción a nivel global o a nivel mundial en la que los líderes a nivel global se comprometen para que esta agenda se pueda desarrollar y podamos implementar la cabalidad para que las personas podamos vivir en un mundo mejor. Hay una acción a nivel local, es decir, en los países, donde los gobiernos, los estados, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, tienen la posibilidad de poder incidir en la toma de decisiones para alcanzar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero hay un tercer nivel de acción que el secretario general menciona y hace muy patente la importancia del voluntariado en la concreción de esta agenda, porque dice hay una acción a nivel de las personas, porque las personas son una fuerza y son un motor de cambio que no se puede desconocer, y en este sentido las personas jóvenes tienen la posibilidad de llevar adelante esta agenda desde una perspectiva distinta, transformadora y generadora de un cambio que sea mucho más fuerte y más amplio. En este sentido, el secretario general menciona estas cinco dimensiones que están mencionadas en la lámina, que es el papel que le toca a las juventudes y al voluntariado frente a la agenda. Y en este sentido, las personas jóvenes y las personas que hacen voluntariado son personas que piensan críticamente, que tienen la capacidad de poder ir siempre un poco más allá. Son personas innovadoras que aprovechan la tecnología y que son capaces de proponer soluciones que sean distintas a las convencionales o a las que ya han sido probadas o testeadas. Son personas líderes porque tienen la posibilidad de reunir y convocar a personas para poder lograr esta concreción de los objetivos. Somos las personas jóvenes agentes de cambio, es decir, tenemos la oportunidad de poder conversar con otras personas y lograr que la empatía sea uno de los motores principales para lograr estos cambios. Y finalmente tenemos el total potencial de la comunicación, porque somos personas que nacemos en una era de más digital, de comunicación mucho más instantánea y que tiene mayor impacto. Y en este sentido somos potenciales comunicadores que pueden ayudar a fortalecer el trabajo o la acción a nivel local y a nivel global. De ahí que el programa Transforma País es uno de los ejes también de participación del voluntariado dentro del Instituto Nacional de la Juventud, y el INJU promueve el desarrollo de un voluntariado que sea capaz de cambiar y transformar la realidad de las personas. Y en ese sentido, el voluntariado, al tener el INJU esta visión, nos está diciendo que tanto las personas que hacen parte del Instituto Nacional de la Juventud que están en este taller, como otras personas que son parte también de organizaciones de la sociedad civil o que son personas que van a hacer los talleres, que van a intentar impregnar en las personas jóvenes que van a ser parte de sus talleres, hay que transmitir este mensaje. Las personas jóvenes y el voluntariado es capaz de cambiar y transformar la realidad de las personas. Por lo tanto, los proyectos que involucran al voluntariado tienen este valor esencial y muy profundo que el INJU lo resume en una experiencia que une la acción voluntaria con un proceso que además es formativo, y es formativo tanto
nivel personal como colectivo. Y la idea de este proceso formativo es que continúe a mediano y largo plazo y que esto contribuya a que tengamos una sociedad participativa, justa e inclusiva. El voluntariado en el centro de los proyectos tiene que ver mucho con el concepto del voluntariado transformador que pueden revisar tanto en las guías que mencionaba Mauricio, que les compartió Augusto en los links en el chat, donde se menciona el voluntariado transformador y que el voluntariado transformador tiene estas tres dimensiones de la acción voluntaria, el bienestar psicosocial y la experiencia formativa. Y en este sentido, cuando se mencionan estos tres componentes, cuando nos referimos a acción voluntaria, tiene que ser desplegada con una metodología clara, detallada y adecuada con la necesidad social a la que tiene que dar respuesta. Por lo tanto, esta acción voluntaria debe ocupar los recursos, pero acoplándose siempre a la necesidad de las personas o al actuar de los organismos que están dando una respuesta, e intentar articular esta acción voluntaria para que sea propositiva y tenga algunos procedimientos y algunos protocolos que sean más claros, y no quede toda la deriva. La acción voluntaria tiene que ser conducida. En segundo lugar, una experiencia formativa, como les decía antes, la idea es que esto pueda generar un aprendizaje a mediano y largo plazo, ya voy a hablar un poquito más sobre ello en adelante, pero la idea es que este proceso de aprendizaje sea coherente para contribuir con una sociedad, como les decía, que tiene que ser más participativa, tiene que ser más justa y más inclusiva. Y por último, el bienestar psicosocial, la idea es enfocarnos en las personas que van a ser beneficiarias de los proyectos de voluntariado, pero también de las personas que hacen parte de los proyectos, de los voluntarios y las voluntarias que dedican tiempo, su energía, sus recursos, su motivación, sus conocimientos, sus habilidades y la ponen a disposición de la sociedad. Y en este sentido, el bienestar psicosocial es dual, tiene que ver con mejorar el bienestar de las personas que son beneficiarias, pero al mismo tiempo preocuparnos de las personas que hacen parte del voluntariado, de modo que esta preocupación por su salud, por su bienestar mental, físico y social, esté integrado dentro de los proyectos que estemos formulando. Las claves del aprendizaje organizacional o el aprendizaje colaborativo, la idea es que el aprendizaje que tienen las personas que son voluntarias, las personas que forman parte de las organizaciones de la sociedad civil, tienen conocimientos, tienen experiencia y habilidades que son muy valiosas y que se ponen a disposición de la sociedad, pero que también se tienen que poner a disposición entre las personas que hacen parte de las organizaciones. Y la idea es que este aprendizaje colaborativo, este aprendizaje organizacional, sea compartido permanentemente. La idea es que los proyectos que se vayan desarrollando tengan una bajada de aprendizaje a nivel interno, tanto durante la implementación de un proyecto, luego del cierre de un proyecto o incluso en el mismo momento de la elaboración de un proyecto. Todo momento, en todo ciclo del proyecto, siempre es un buen momento para aplicar el aprendizaje organizacional o el aprendizaje colaborativo. En la guía de formulación de proyectos, hay un link que les lleva a 54 técnicas, tanto formales como informales, para fortalecer este aprendizaje colaborativo. Por lo tanto, hay muchas herramientas que pueden utilizar para poner en práctica este aprendizaje colaborativo en cualquiera sea el momento del ciclo del proyecto. Por lo tanto, no pueden decir de que no existen herramientas, hay 54 herramientas a su disposición para ello. En tema de colaboración y alianzas, la Agenda 2030, dentro de su objetivo, el objetivo número 17, menciona la importancia de la alianza para lograr los objetivos, y cuando se habla de alianzas, la idea es cambiar un poco el paradigma en cómo se construyen las relaciones humanas, en lo que estuvo concentrado anteriormente, en décadas o años pasados, donde la relación era ganar-perder, pero la idea es que cambiemos este paradigma y ahora entremos en las relaciones ganar-ganar. ¿A qué me refiero con estas relaciones ganar-ganar? Tienen que ver con cómo aprovechamos los aprendizajes, intercambios, visibilidad, compartir agendas, compartir información clave, medios de comunicación o incluso algunas relaciones con otros actores. Es decir, no vamos a lograr
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No vamos a lograr una acción voluntaria que sea transformadora si es que no construimos alianzas que sean duraderas y que sean además de beneficio mutuo. Y en este sentido, si hay organizaciones que tienen mayor presencia en medios de comunicación y mi organización tiene mejor despliegue territorial, podemos unir fuerzas y hacer proyectos y generar proyectos que tengan mayor impacto aprovechando estas virtudes que tiene cada una de las organizaciones. Pueden ser entre 2, 3, 5, 50 organizaciones, cuantas sean, pero lo importante es dialogar para poder generar un impacto aún mayor. Y en este sentido también la Agenda 2030 establece el concepto de alianzas público-privadas, donde están estas cuatro dimensiones principales que están ahí en la figura, en el diagrama, donde está representado el Estado, puede estar representado a través del Instituto Nacional de la Juventud, la academia a través de instituciones de educación superior, el sector privado, empresas, inversionistas, personas filántropas, etcétera, y la sociedad civil organizada a través de las organizaciones de la sociedad civil de base comunitaria, fundaciones, corporaciones, organizaciones de voluntariado. El ciclo de vida de un proyecto, voy a ir súper rápido probablemente porque voy un poquito atrasado de la agenda que teníamos inicialmente, pero comentarles que el ciclo de vida de un proyecto tiene estas cinco etapas que comienza con la ideación de un proyecto. Los proyectos no nacen desde que se escriben, sino que debe haber una idea detrás. Y en ese proceso de ideación de un proyecto hay una serie de pasos que podríamos realizar antes de llegar a la formulación o escrituración de un proyecto. Y en este sentido, el Design Thinking es una herramienta que vamos a incorporar dentro de este proceso de ideación. Es decir, vamos a utilizar el Design Thinking para poder idear un proyecto que tiene algunas características que voy a mencionar más adelante. El proceso de formulación es el segundo paso en la que ya escrituramos cuál es la intención que tenemos sobre nuestro proyecto. El tercer paso es la implementación. Una vez que ya hemos reunido los recursos, tenemos a las personas, hemos escogido el lugar de intervención a las personas beneficiarias, es momento de implementarlo. Luego, durante la implementación o incluso a posterior de la implementación, podemos realizar un monitoreo en base a indicadores, resultados esperados o metas que queremos alcanzar en la escrituración del proyecto. Y luego del monitoreo tenemos dos salidas luego del monitoreo, que volvemos a la etapa de ideación para poder reformular el proyecto, o nos vamos a la etapa de cierre, o seguimos avanzando en la implementación del proyecto hasta llegar a la etapa de cierre. ¿Qué es lo interesante de este círculo? Es que puede que no cierre nunca. Hay proyectos que pueden tener muchos años o décadas de implementación, y es porque siempre podemos ver oportunidades de mejora. Y en este sentido, el voluntariado tiene esta oportunidad de ofrecer sus conocimientos, sus habilidades y toda esta experiencia adquirida a lo largo del voluntariado, que pueden ser de distintas disciplinas, de multiplicidad de temas, y que se pueden incorporar en estos proyectos que quizás ya estamos ejecutando, o aprovecharlas para los proyectos que tenemos para el futuro. Pero lo importante siempre en el ciclo de vida de un proyecto es permitir esta amplitud o apertura de la formulación de proyectos, en que no es algo que está escrito en piedra, sino que es algo que podemos ir transformando con el tiempo, y la opinión o visión de las personas que realizan voluntariado tienen una opinión muy importante y debemos considerarla a la hora de la formulación o reformulación de un proyecto. Preguntas hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que he comentado hasta este momento? En la guía, mientras, si es que alguien tuviera alguna duda y la quisiera escribir por el chat o quisiera levantar la mano, en la guía hay incluso otros links que no están aquí en la presentación, pero los Objetivos de Desarrollo Sostenible lograron que el Estado también transformara un poco la forma de pensar o de organizar la acción social, la articulación con la sociedad civil, y frente a eso hay tres links que se comparten ahí en el manual. Uno tiene que ver con
estudios de alianzas público-privadas, es decir, análisis de situaciones exitosas respecto de estas alianzas público-privadas en que distintos sectores se articulan para lograr una acción que tenga alto impacto. Hay también experiencias o algunos análisis mucho más detallados sobre algunos proyectos que fueron realizados con alianzas público-privadas, e incluso hay un listado de los proyectos sociales en el marco de las alianzas público-privadas que están catastrados desde el año 2010 hasta este año. Es decir, pueden revisarse todos los títulos de los proyectos. Lamentablemente no están los detalles de los proyectos, pero está la cartera de proyectos y están los contactos de las personas que lideraron esos proyectos, el nombre de la organización, van a encontrar teléfonos, correos electrónicos, nombres de personas, características del proyecto, es un resumen, pero de todos los proyectos que se han realizado con alianzas público-privadas. Entonces, cruzando información, podríamos encontrar dentro de estos, de los estudios o de las experiencias de proyectos y este listado, podríamos encontrar experiencias exitosas y encontrar a personas que pudieron haber liderado estos proyectos y nos pueden ayudar a concretar las ideas que tengamos. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿No hay ninguna? Ese listado, Pamela, Paloma, está en la guía que va a ser compartida en los próximos días. Cuando termine la edición de la guía, se la va a compartir y en esa guía están esos links. Iber. Sí, una duda práctica. ¿Estamos grabando la sesión? ¿La podemos volver a ver después? Sí, está siendo grabada. Ya, y después la vamos a poder compartir para volver a repasarla, porque hay cosas bien interesantes en realidad, pero... Iber, sí, está siendo grabado, Mauricio Fuente está grabando la sesión. Cualquier cosa después, si la necesitan o quieren volver a verla, tienen que escribirla a él y solicitársela. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, tomamos 20 minutitos, en la aceleración que le metí a los temas que comenté, logré llegar a las 5:20, que era el tiempo en que teníamos para el break. A las 5:40, entre 5:35 y 5:40, nos volvemos a reconectar para continuar con la sesión.
Hola, hola, vamos retomando. Súper. Hay actividad en el chat, hay gente. Listo, listo. Vamos a continuar. Bien, pues vamos con esta segunda parte, este segundo módulo que va a ser mucho más concentrado en temas de contenidos. Vamos a ir de plano a lo que es la estructura de un proyecto. Probablemente algunas y algunos de ustedes ya han tenido experiencias en formulación de proyectos y aquí yo les voy a presentar 10 conceptos bien genéricos de lo que está habitualmente en un proyecto. Hay algunos de estos ítems que algunos proyectos los tienen, otros no los tienen. Va dependiendo de quién es la institución que va a recibir este proyecto cuando se trata de fondos concursables, pero es una buena guía para tener respecto de proyectos que, en los que no tengan un financiamiento asegurado y puedan buscar financiamiento en otras instituciones o personas. La estructura de un proyecto se rige en base a estos 10 conceptos que voy a presentar. El primero son los antecedentes, y cuando hablo de antecedentes, yo lo establezco aquí como un análisis PESTEL, que van a poder revisar el contenido mucho más en profundidad en la guía, pero el análisis PESTEL es un análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Es decir, analiza 6 dimensiones de respecto de la situación o el contexto actual. Por lo tanto, cuando hablamos de antecedentes, estas 6 dimensiones, política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal, estas 6 dimensiones están incorporadas a veces en estos antecedentes, y es donde uno habitualmente genera toda la información o los respaldos o establece estos contenidos que podemos recoger de distintos análisis, investigaciones, publicaciones, o iniciativas que hayan resultado de otros proyectos y que pueden ayudarnos a fundamentar la necesidad de trabajar sobre un problema. Y luego viene esta identificación del problema, que muchas veces viene incorporada dentro de los antecedentes, que en otros casos se llama descripción, pero la identificación del problema en algunos proyectos se establece en un acápite distinto, en una dimensión distinta dentro de la formulación de un proyecto, porque la identificación del problema debe regirse bajo ciertas pautas. En general, las personas conocen la identificación del problema a partir del el árbol de problemas, donde hay causas, que serían las raíces de un árbol, el problema, que sería el tronco, y las consecuencias o los efectos, que serían las ramas o las hojas de este árbol. Y este mismo árbol sirve también para producir soluciones. Pero en general la identificación del problema se rige por estas pautas, en las que hay causas y consecuencias y hay un problema medular que hay que intentar resolver. El tercer punto, no todos los proyectos lo tienen. Los primeros 2 sí pueden ir en conjunto o van por separado, pero el tercero, que tiene que ver con las alternativas de solución, algunos proyectos los establecen, otros no. Donde te preguntan o te piden que por favor enumeres un listado de posibles soluciones a ese problema, pero en otros casos a veces eso no es necesario, sino que pasan directamente al punto número 4, que es el objetivo general y los objetivos específicos. En el design thinking se concentra especialmente en el punto número 3, que es las alternativas de solución, la construcción de alternativas de solución. Vamos a ver más adelante cómo se desarrolla esto, pero tengamos conciencia que para aplicar el design thinking debimos saber primero pasado por un análisis PESTEL o la construcción de antecedentes y haber identificado un problema. Si es que no tenemos identificado un problema, no vamos a
design thinking. Por lo tanto, necesitamos tener muy, muy claro cuál es el problema que queremos solucionar, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de este problema, porque a partir de ello vamos a profundizar y vamos a encontrar una alternativa de solución, y esa alternativa de solución puede nacer del equipo que esté elaborando el proyecto, pero también puede salir de las personas que son beneficiarias de los proyectos. Y en ese sentido, el design thinking es una alternativa muy innovadora y de práctica muy ágil para encontrar soluciones que además sean innovadoras y que no sean las que habitualmente se emplean para resolver problemas. La gracia del design thinking es encontrar soluciones por fuera de la caja, por fuera de la norma o por fuera de lo que habitualmente se hace. Luego de que ya encontramos estas alternativas de solución, a raíz de la práctica del design thinking, vamos a construir un objetivo general y objetivos específicos que nos ayuden a resolver este problema. Luego, la población objetivo y localización de la iniciativa la vamos a ver ya avanzado tanto en los antecedentes como en las alternativas de solución, pero vamos a poder profundizar un poquito más cuando estemos estructurando nuestro proyecto. En sexto lugar, se establecen resultados esperados, metas e indicadores. Pueden ser las tres, puede ser una, puede ser combinación de dos. Ahí depende de cómo esté estructurado el formulario o postulación de proyecto, o si es que estamos generándolo por iniciativa propia, es qué de esto tiene sentido con los objetivos que hemos establecido. Y la guía establece una pauta para construir tanto los objetivos, la identificación de la población, pero también establece pautas para la construcción de resultados esperados, metas e indicadores. En este sentido, la guía tiene muchísima información que les va a ayudar a construir estos resultados esperados, metas e indicadores de una forma práctica. Es decir, cada uno de estos pasos viene con una definición conceptual, pero al mismo tiempo con una aplicación práctica para que les sea más fácil construir cada uno de estos ítems. Y el manual viene también con un caso ejemplo para que puedan ir viendo cuáles son los ejemplos de resultados esperados, de metas y de indicadores, y así cada uno de los ítems que siguen. La planificación de actividades, tareas y responsables es algo fundamental en los proyectos, y algunas organizaciones tienden a concentrar la labor del voluntariado en este punto. Es decir, cuando llegamos recién al punto 7, en el que estamos planificando actividades, tareas y responsables, se encuentra en el voluntariado una oportunidad para poder resolver esto que se transforma en desafíos para las organizaciones. Pero lo que queremos proponer con esta guía es que el voluntariado esté involucrado desde el punto número 1, no llegar hasta el punto 7 en que vamos a estar involucrando al voluntariado para resolver problemas logísticos o para resolver quiénes van a ser responsables de algunas tareas o de algunos productos, sino que la idea es contemplarlos inicialmente para que el proceso del voluntariado sea lo que guíe el trabajo de este proyecto. El cronograma y medios de verificación van a tener una bajada mucho más realista si es que contamos con el voluntariado desde un inicio, porque ya va a estar involucrado y va a estar permeado sobre la iniciativa o el proyecto que queremos desarrollar. Por lo tanto, el voluntariado va a cumplir un rol fundamental en el cronograma, porque si hay algo que no tiene solución en los proyectos es la pérdida de tiempo. Podemos resolver problemas de recursos, podemos resolver problemas técnicos, podemos resolver problemas de gestión o administrativos, pero nunca vamos a recuperar el tiempo perdido. Y en este sentido, el voluntariado puede ayudarnos a poder ser más realistas y criteriosos a la hora de establecer un cronograma de trabajo. En base a mi experiencia en organizaciones y con amigos que hemos conversado sobre cómo hacemos para resolver los temas de tiempo, hemos discutido y lo reafirmo mientras estuve elaborando esta guía, es que el problema de los proyectos en general tiene que ver con la ejecución, con cumplir con los plazos que fueron establecidos inicialmente, que para una persona que redacta proyectos puede tener una lógica muy adecuada y puede tener sentido si es que disponemos de todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo los proyectos, pero sabemos que la realidad es otra y que es mucho más difícil de la que se enfrenta en el papel. Por lo tanto,
El voluntariado nos va a ayudar a resolver este problema de la planificación y el cronograma de un proyecto de una forma mucho más criteriosa y acertada. Luego se definen recursos necesarios y presupuesto. Respecto a los recursos se hace un doble trabajo, uno sobre los recursos que tenemos disponibles, otro sobre los recursos que son necesarios, que nos hacen falta para poder cumplir con nuestro proyecto, y a partir de eso se elabora un presupuesto. Y luego de eso ya podemos presentar nuestro proyecto a la contraparte que vaya a validar este proyecto y podrían solicitarnos alguna información adicional. Hay algunos proyectos en que solicitan currículum de personas que vayan a ser parte de las iniciativas, que se comprometa algún cofinanciamiento. Hay distintos medios en que las instituciones o personas que son financiadoras de proyectos solicitan o exigen para poder darle seriedad o mayor sustento al proyecto que estamos elaborando. Pero vamos a lograr presentar un proyecto relativamente robusto una vez que hayamos completado estos 10 pasos. Ahora, ¿qué es el Design Thinking? Quizás cuando han escuchado del Design Thinking, están pensando en objetos, en productos, en algo que tiene un diseño que es distinto a lo convencional, o algo que ha pasado por algún diseño industrial, o incluso en una aplicación web puede ser completamente distinta a otra si es que ha pasado por un proceso de diseño. Pero cuando hablamos de Design Thinking, estamos hablando de experiencias, crear o construir experiencias únicas para las personas. Y aquí les voy a presentar un caso que es muy estudiado en términos de la economía o del emprendimiento, pero que tiene mucho sentido con el Design Thinking en tanto su aplicación. Cuando pensamos en una cafetería, yo puedo estar pensando en la cafetería que hay en la esquina de mi casa, que es una cafetería sencilla de barrio con un par de mesitas, donde hay alguna persona que atiende a la mesa, hay un par de pasteles, unos sanguchitos, y tienen una cafetera. Pero cuando pensamos en Starbucks es un concepto distinto a una cafetería de barrio. Sigue siendo una cafetería, también vende pasteles, también vende sanguchitos y vende café, pero lo que te genera Starbucks es una experiencia. ¿Qué es lo que hicieron con Starbucks? Concentrarse en la dinámica de las personas para entender cómo funcionan y que su servicio se adapte a la necesidad de la persona y no que la cafetería siga cumpliendo los mismos patrones de conducta de sus competidores. ¿Qué es lo que pasó con Starbucks? La historia de Starbucks es, en estaciones de metros de Estados Unidos, algunas personas se dedicaron a estudiar cómo era el flujo de las personas en tránsito, en qué sentido se movían, cuántas personas eran, qué perfil tenían, cuánto tiempo disponían desde que entraban a la estación hasta que tomaban el metro, etc. Y todo eso construyó el diseño de Starbucks, que Starbucks es una cafetería de paso. Luego, con el tiempo que Starbucks en algunas estaciones de metro tuvo muy, muy, muy buena recepción de parte de las personas que pasaban por ahí, comenzó a crecer el negocio, pensaron en distintos tipos de cafetería, pensando en distintos también, en distintos usuarios. Y de ahí que Starbucks lo que hace es diseñar un ambiente, tiene un aroma súper específico, la música que se escucha también tiene sentido con el tipo de cafetería que es. Si es que está dentro de un metro, tiene cierto tipo de música que tiene que ser más ágil porque las personas andan apuradas y los trabajadores que están dentro de la cafetería tienen que hacer el café mucho más rápido, pero si estamos en una cafetería, en un Starbucks de barrio, donde por ejemplo van estudiantes, se junta un grupo de estudiantes a hacer un trabajo para la universidad o van a reunirse a pensar en un emprendimiento o una junta de negocios, el tipo de música es distinto, la iluminación, los muebles, todo tiene un sentido dentro de la construcción del concepto de Starbucks. Entonces, una vez que hablamos de una cafetería, una persona puede pensar en una cafetería y podría pensar en Starbucks, pero cuando a una persona se le menciona, vamos a tomar un Starbucks, piensan en el concepto en global y no piensan en la cafetería de barrio. No es una opción pensar en la cafetería de barrio. ¿Qué es lo que añade con el tiempo Starbucks?
le agregan Wi-Fi gratis a las personas que ingresan a tomarse un café. Y eso sigue siendo pensar en la experiencia del usuario o de la usuaria que va a tomarse un café, que va a ir a sentarse a estudiar o va a hacer una, o va a tener una reunión de negocios, o ahora puede tener una reunión por Zoom dentro de la cafetería y le dan Wi-Fi gratuito para que pueda tener su reunión dentro de un ambiente donde hay muchas otras personas con la misma dinámica, con la misma sensación o con la misma expectativa. Por lo tanto, las personas que van a Starbucks no van a comprarse solo un café, sino que van a comprar la experiencia. Y el Design Thinking lo que ofrece es esta oportunidad de salir de la cafetería convencional y meternos a un Starbucks que está diseñado en la persona que es usuaria final de la cafetería. Y al final de cuentas, lo que importa de Starbucks no es necesariamente el café, sino que a veces es la experiencia de estar en esta cafetería. El Design Thinking como proceso tiene estas dos como líneas, una que es divergente, donde las personas desembuchan, echan afuera todo lo que piensan, todo lo que idean, todo lo que perciben. Es un proceso divergente donde se crean alternativas, donde se abre, se combina, se descubre, se experimenta, y hay procesos que son convergentes, donde se define, se sintetiza, se decide. Por lo tanto, el proceso divergente acaba en un proceso convergente. Y este proceso se realiza dos veces a lo largo del Design Thinking. Pero frente a esto, vamos a ver que tiene un principio sistémico o un enfoque sistémico centrado en las personas, en los seres humanos, para resolver algunos problemas que son complejos, y el Design Thinking puede servir para todos los aspectos de la vida. No tiene que ver solo con un emprendimiento económico y no solo frente a un problema social, sino que puede ser aplicado a cualquier otro ámbito de la vida. Pero en el caso del voluntariado, nos ayuda a poder generar desde la innovación como el centro, el corazón de esta herramienta, una posibilidad de entender de que lo que necesitamos para que un producto sea viable o un producto tenga el impacto que necesitamos, tiene que tener viabilidad técnica, es decir, tiene que ser realizable. Tiene como principio también la viabilidad económica, es decir, que no sea excesivamente costoso, sino que sea fácil también de financiar. Y tercero, la deseabilidad humana, que habitualmente este es el tope, es decir, que las personas que sean usuarias de este producto o de este servicio realmente lo deseen. Y es aquí donde el Design Thinking entra y trabaja mucho más fuertemente en la alternativa, la construcción de soluciones, porque esperamos que esta deseabilidad nazca a partir del proceso y que no sean las personas que idean el proyecto las que establezcan esa deseabilidad. Entonces, ¿cuál es la conexión que existe entre el Design Thinking, el voluntariado de proyectos sociales? Y yo me agarré de este mapa conceptual que utiliza el Instituto Nacional de la Juventud en otras iniciativas, pero que cuando lo estuve viendo dije, tiene mucho sentido con el Design Thinking, en lo que queremos o a lo que aspiramos, y tiene que ver con compartir estos conocimientos y estas habilidades que tienen las personas que son voluntarias de las organizaciones y que pueden ayudar a construir las alternativas de solución. Vamos a generar aprendizaje porque la interacción de todo este conocimiento y estas habilidades acumuladas va a permitir que otras personas aprendan de esas experiencias o de esos procesos. Vamos a construir o vamos a levantar herramientas que sean además innovadoras y que van a fortalecer las organizaciones o van a fortalecer a las personas. Pero por sobre todo, vamos a construir una experiencia que va a ser única tanto para las personas que realizan voluntariado como para las personas que van a ser beneficiarias de nuestro proyecto. Por lo tanto, lo que queremos es brindar a las personas una alternativa para solucionar los problemas, pero desde la visión de las personas que son beneficiarias y donde el voluntariado pone a disposición todos sus conocimientos, habilidades, experiencia previa para que este proyecto tenga los resultados que esperamos. ¿Cuáles son los principios del Design Thinking? Hay cuatro principios fundamentales
que ayudan a comprender cómo funciona la metodología en la práctica para solucionar estos problemas o las necesidades que han sido identificadas. La primera tiene que ver con la orientación a los usuarios o usuarias. La solución generada a partir del Design Thinking debe considerar un componente muy fuerte de participación del usuario. Y es aquí donde se genera este factor diferenciador entre organizaciones o entre proyectos, porque en general cuando se piensa, las organizaciones piensan en proyectos, piensan en lo que la organización puede brindar y puede darle a esa persona, más que en lo que la persona realmente necesita. Y el Design Thinking obliga a quien está elaborando un proyecto a empatizar y ponerse en la posición de la persona que va a ser usuaria final o beneficiaria de nuestro proyecto. Por eso, la metodología gira alrededor de la experiencia del usuario antes que en el producto. Vamos a pensar en la disposición de la persona, en la deseabilidad, en si es que este producto o este proyecto realmente le va a servir. Y mientras que este proceso sea tradicional, en el proceso tradicional que, donde se parte del producto, vamos a cambiar la lógica, vamos a invertir esta relación. Lo que vamos a conseguir al final es encontrar distintas alternativas de solución que pueden ser muy locas, pero que pueden realmente apuntar a la necesidad o al problema de la persona beneficiaria. Cuando pensamos primero en el producto, estamos limitando la capacidad de acción del voluntariado y de la organización para poder beneficiar a la persona. Por eso tenemos que posicionarnos inicialmente en las necesidades de los usuarios finales y no en el producto que queremos construir. El segundo principio tiene que ver con que el problema debe ser específico. Y esto también otro problema en general de las organizaciones sociales que apuntan a muchos problemas o muchas causas de un mismo problema y al momento de llegar con una solución se llega con un producto o un proyecto que en realidad apunta o tiene un alcance muy limitado, que los recursos no están bien focalizados y que el problema realmente no termina de solucionarse porque el problema era demasiado grande para la capacidad de la organización o para la solución que se estaba proponiendo. Por eso la idea es atacar problemas específicos, tan puntuales que nos ayude a que nos permita que la experiencia del usuario sea lo que prime en este sentido, y en la medida de que, como dice Lalami, la medida que los proyectos o los problemas son más complejos, hay una serie de variables que van a complejizar la posible solución. Por lo tanto, mientras más específico sea, más rápido y más innovador puede ser la propuesta de solución y probablemente tengamos la oportunidad de cambiar la realidad de muchas personas al mismo tiempo si es que nos concentramos en problemas más específicos. El tercer principio tiene que ver con la experimentación. La idea es que en la experimentación no descartemos ideas por más locas que sean. De hecho, todo lo contrario. La idea es que surgen ideas lo más loca posible, lo más fuera de la caja posible para que no caigamos nuevamente en las soluciones que ya han sido probadas y que no han tenido éxito. Podríamos lograr soluciones que hayan sido probadas si es que las modificamos y logramos maximizar el beneficio social que hay a partir de los recursos que se tienen disponibles. Pero la idea es que aprovechemos el Design Thinking para ir siempre un poquito más allá. Y que este proceso creativo tenga distintas perspectivas, porque todas las personas podríamos estar observando exactamente el mismo objeto, la misma persona, la misma situación, pero podemos encontrar distintas soluciones a esa problemática dependiendo de la perspectiva desde que la miremos. Y por eso la experimentación es fundamental y vamos a ver que en el proceso, en los pasos del Design Thinking, esto va a ser fundamental. Es decir, en la experimentación no debemos poner límites. Y el cuarto principio tiene que ver con la colaboración, el trabajo en equipo. La idea es que construyamos a partir de esta interacción de aprendizajes y conocimientos que las personas ya tienen, y por eso el voluntariado tiene mucha relación con el Design Thinking, ya están interconectados a pesar de que no es tan evidente para las personas que utilizan el Design Thinking porque lo ven como una herramienta productiva de maximización de ganancias, de la inversión, lo ven como una oportunidad de emprendimiento, de pensar en emprendimiento.
pero el design thinking puede ser una herramienta muy, muy, muy buena para poder aprovechar todos esos conocimientos y habilidades que tienen las personas en las organizaciones y ponerlas a disposición de la sociedad. Por lo tanto, esta metodología va a permitir reunir a distintas personas, pueden ser profesionales o no, la idea es que sean principalmente voluntarios y voluntarias, y si es que tienen la oportunidad de involucrar a usuarios o usuarias potenciales de su proyecto, de su producto, de su servicio, mejor todavía. Pero la idea es involucrar a distintas personas que nos ayuden a construir esta solución. El design thinking no está hecho solo para las personas que piensen en la elaboración de un proyecto, sino que está hecho para que participen todas las personas que puedan tener involucramiento en este proyecto. Ahora, los pasos del design thinking, aquí son estos seis. Este gráfico está en inglés, no lo hemos pasado al español todavía, pero tiene aquí estos seis pasos, que aquí está el proceso divergente y convergente duplicado que yo les contaba. Los tres primeros pasos van hacia un proceso de divergencia y convergencia, y luego en el cuarto paso vuelve a diverger para converger al final. Y la idea es que este proceso de divergencia y convergencia esté dividido para que en los tres primeros pasos nos concentremos en el problema y en los tres siguientes pasos nos concentremos en la solución. Y aquí es donde viene el desafío principal del design thinking. Las personas, cuando pensamos en problemas, buscamos inmediatamente soluciones al problema al que nos vemos enfrentados. Y la idea del design thinking es evitar a toda costa proponer una solución cuando estemos estudiando el problema. Y esto va a ser un desafío para el jueves cuando estemos en la práctica de los desafíos que vayamos a intentar construir. Pero la idea es que en este primer espacio del problema nos podamos sumergir en la investigación de los usuarios e intentar solucionar su problema, pero no en ese momento solucionarlo, sino que en ese proceso de investigación encontrar información valiosa que nos ayude luego en el espacio de la solución a encontrar una solución que sea enfocada en sus necesidades y experimentar y volver cuantas veces sea necesario. Este gráfico tiene además unas líneas de colores que coinciden también con los circulitos o con los pasos que están aquí al medio. Estas líneas de colores lo que quieren indicar es que cada vez que necesitemos regresar un paso anterior o avanzar más rápido, podemos hacerlo. No son procesos cerrados, no son procesos exclusivos, no tenemos que ir paso 1, 2, 3 y no podemos volver a 1. Idealmente debemos volver a 1 si es que necesitamos mayor información, si es que necesitamos profundizar en algo más. Lo ideal es que tengamos la suficiente apertura y creatividad para ir siempre más allá y encontrar espacios en los que el levantamiento de información nos permita tomar decisiones con mayor conciencia o con mayor criterio de realidad. Pero si necesitamos volver y volver a aplicar alguno de los pasos que ya realizamos, eso va a ser bueno en la medida que logremos encontrar información que nos ayude a encontrar una solución concentrada en los usuarios finales de nuestro proyecto. Antes de, como les decía antes de iniciar el design thinking, ya debimos realizar el análisis PESTEL o los antecedentes y la identificación del problema. En la guía, que va a ser compartida en los próximos días, van a encontrar que una vez hecho el análisis PESTEL y haber identificado el problema, el design thinking se va a trabajar no en base a la frase problema que hemos encontrado o que hemos caracterizado, sino que ese problema lo vamos a transformar semánticamente en un desafío. Y aquí les voy a dar un ejemplo de un problema que podríamos tener. La masiva afluencia de personas que utilizan el transporte público en los horarios punta, y aquí perdónenme todas las personas que son de regiones que no utilizan metro, pero me voy a referir específicamente al metro.
en la guía va a haber otro problema que sea más, más enfocado en todo el país, en la realidad de todo el país, pero para poder hacer este taller voy a hablar del metro. Entonces, la masiva afluencia de personas que utilizan el transporte público en los horarios punta, el diseño de las estaciones, la frecuencia del servicio, entre otras causas, ha generado un malestar en la población que lo está utilizando. Y esto disminuye considerablemente la valoración social que tiene el servicio y acarrea experiencias desagradables o incluso traumáticas para algunas personas. Es decir, para algunas personas andar en metro es desagradable, es un problema para esas personas tener que tomar el metro. Entonces, habiendo hecho un análisis PESTEL, habiendo tenido información que podemos obtener de estudios, de notas de prensa, hemos identificado el problema de lo que nos han comentado algunas personas, vamos a trabajar en el Design Thinking y vamos a iniciar todo este proceso a partir de un desafío. Y el desafío, que aquí me equivoqué y no lo puse en esta lámina, pero nuestro desafío va a ser rediseñar la experiencia del transporte del metro durante las horas punta, que lo tengo aquí. El problema que teníamos era que las personas lo pasaban mal, tenían sensaciones desagradables o les disgustaba utilizar el metro. Entonces, ese problema lo vamos a transformar en un desafío y ese desafío lo vamos a dejar escrito aquí semánticamente como rediseñar la experiencia de transporte del metro durante las horas punta. Y así vamos a iniciar el Design Thinking con el primer paso, que es comprender. La palabra comprender se tiene que tomar o se puede tomar literalmente aquí. Es decir, vamos a explorar la pregunta o el desafío y vamos a intercambiar conocimientos y experiencias en el equipo. Y también observar lo que aún no sabemos y dónde hay preguntas abiertas sobre las que necesitamos aprender más. Imaginemos, por ejemplo, que las personas que son de regiones y que vienen a Santiago pueden tener esta experiencia, pero van a tener una experiencia muy circunstancial respecto de Santiago o de Valparaíso, que Valparaíso también tiene metro. Entonces, las personas de otras regiones que tienen esta experiencia del metro pueden tener una visión parcial, pero hay personas que utilizan habitualmente el metro que tienen otra visión, que también es parcial porque son usuarias, y hay personas que nunca han utilizado el metro y que también pueden tener una opinión y que pueden intentar sumergirse en esta problemática o en este desafío. Y por ello, cuando hablamos de el comprender a partir de este análisis semántico del desafío, lo que tenemos que lograr es anotar o registrar la mayor cantidad de ideas que están asociadas a algunos conceptos o palabras que están en este desafío. Acá están marcadas en rojo dos conceptos que son importantes a la hora de pensar en este desafío. Uno tiene que ver con el transporte del metro, porque eso es lo que queremos rediseñar, la experiencia de transporte de metro. Y otro, la hora punta, que tiene características específicas. La hora punta tiene horarios particulares, cantidad de gente, precio distinto, etcétera. Hay distintas circunstancias que definen la hora punta. Por lo tanto, en la etapa de comprender, lo que vamos a hacer a nivel práctico es en POSIT anotar todas las ideas que se nos vengan a la cabeza sobre estos conceptos que estén dentro de nuestro desafío. Luego vamos a compartir los POSIT entre las personas que estén desarrollando este desafío, de modo que puedan agruparse. Y aquí hay una herramienta de facilitación que les va a ayudar muchísimo, que quienes han tenido la oportunidad de facilitar entenderán que esto es como un mapa de afinidad en la que hay información que está ordenada por columnas, en la que ponemos POSIT que están relativamente relacionados y que podríamos escribir algunos POSIT nuevos cuando queremos clusterizar o queremos ponerle un título a todos esos conceptos que están alineados en base a alguna temática. Entonces, esta herramienta de facilitación nos va a permitir ordenar todos los POSIT, toda esta lluvia de ideas, en columnas que se transformen en estos conceptos generales o en estas ideas o en las necesidades de información que podríamos encontrar.
Entonces, la idea es clasificar y categorizar la información que tenemos como equipo. Aquí solo participan las personas que hacen parte del desafío del Design Thinking, por lo tanto, no tenemos información de afuera. Es solo las ideas que tenemos propias entre y luego se tiene que llevar una discusión en la que las personas que hacen parte del grupo seleccionen aquellos temas en los que necesitan profundizar. Y aquí esta discusión la vamos a llevar a tal punto de que esa necesidad de información la vamos a rescatar de potenciales usuarios o usuarias. Es decir, donde no tenemos información, esa información la vamos a rescatar a partir de personas que van a ser nuestros beneficiarios o beneficiarias finales. Es decir, en este caso, usuarios o usuarias de Metro. Y aquí viene el segundo paso que tiene que ver con el observar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el observar? Vamos a entrevistar a estos potenciales usuarios y usuarias. Es decir, esta necesidad de información que rescatamos en el paso comprender, la vamos a llevar a entrevistas que vamos a realizar a personas que son usuarias o usuarios del Metro. Para el caso de sus proyectos, tienen que pensar en personas que sean beneficiarias finales de la problemática que han identificado y deben prepararse para ello. Por eso, la idea es que elaboremos algunas preguntas en las que logremos cuatro objetivos o cuatro metas. Uno es buscar historias. Lo que queremos es hacer preguntas que sean abiertas para encontrar historias de las personas. Lo que queremos es que una persona nos cuente cómo es un día de esa persona en el metro en hora punta para saber qué es lo que vivió esa persona. Es decir, tenemos que rescatar una historia. No necesitamos que nos describa sus sensaciones. Necesitamos conocer todo el contexto. ¿Nos van a ayudar sus sensaciones, sus emociones, sus experiencias? Sí, pero la idea, la gracia es rescatar una historia. La idea también es que esto, cómo podemos buscar estas historias, la podemos abrir con una frase como, por favor, cuéntame acerca de la última vez que tú usaste metro en hora punta. Y la persona nos va a contar cómo fue esa última vez y nos va a relatar ese proceso. Qué es lo que estaba haciendo, hacia dónde iba, en qué contexto, y ahí vamos a rescatar una historia. La idea es ir en mayor profundidad. Cuando esa persona, cuando nos esté contando su historia, va a llegar en algún punto en que nos va a contar su dolor. Y tenemos que profundizar en ese dolor, en esa experiencia negativa. Y la idea es que hay que preguntarle cuál fue la razón por la que tuviste esa experiencia negativa, qué quisiste decir con esto cuando me hablaste de que no lo pasaste bien, cómo te sentiste cuando estabas dentro del vagón y había muchas personas alrededor tuyo. La idea es encontrar esa profundidad del relato para encontrar ese dolor. La idea es que aquí suspendamos todas nuestras suposiciones. No nos vamos a meter en la cabeza de la persona. Y aquí lo que tenemos que lograr es cumplir con una regla que se llama la regla de Pareto, en la que la persona a la que estamos entrevistando habla el 80% del tiempo y quien entrevista habla solo el 20%. A veces esto es muy difícil, cuesta ponerse en el rol de entrevistador o entrevistadora, pero la idea es intentar lograrlo para rescatar la mayor cantidad de información posible que nos den. Y por último, la idea es que se definan roles de las personas. Cuando digo roles, me refiero a, tenemos a Margarita, que tiene 28 años, que es de la comuna de La Cisterna, y a través de citas textuales de lo que nos dijo durante la entrevista, vamos a intentar definir un rol o un perfil de Margarita. Un perfil de usuario que Margarita va a representar. Pero cuando hablemos de Margarita, que tiene 28 años y es de La Cisterna, vamos a hablar de las 15.000 margaritas que hay en la región metropolitana o las 15.000 margaritas que hay en la región de Valparaíso que usan el metro. Luego vamos a construir un punto de vista. ¿Cómo vamos a construir este punto de vista? No vamos a hacer una entrevista, sino que vamos a hacer varias. Por ejemplo, en un grupo de 10 personas, van a poder hacer duplas para hacer entrevistas. Una persona hace las preguntas, otra persona anota. Por lo tanto, podrían hacer 5 entrevistas. O si son menos personas y hay suficiente tiempo, podrían entrevistar en una dupla o en un cuarteto. Si se hacen entrevistas en paralelo, pueden entrevistar 2 o 4 personas. Y la idea es construir la cantidad de perfiles máximo que logremos
en un tiempo determinado. Como esto es un desafío, hay tiempo limitado para todo. Por lo tanto, cuando lleguemos al punto de las entrevistas, van a tener que ir a esos contactos o personas que ustedes ya más o menos tienen identificadas. Entonces, tarea para el jueves. Piensen desde ya en algunos temas comunes. Y les puedo decir que un metro ya es un tema quemado, porque es el ejemplo que estamos teniendo ahora. Pero podríamos tener un desafío relacionado a supermercados y van a tener que, algún grupo va a tener que entrevistar a personas que sean usuarias habituales de supermercados. A otro grupo lo vamos a hacer relacionado a farmacias, otro grupo lo vamos a hacer con una institución de educación. Esto puede ser un desafío relacionado a un aula. Otro grupo puede ser, nos vamos a imaginar, por ejemplo, una comuna que esté cerca de un relleno sanitario. Si alguien tuviera alguna idea de tema, se los agradecería por el chat. Y así vamos a ver qué otros temas podrían ser, pero la idea es que de aquí al jueves piensen en algunas personas que ustedes ya sepan que son habituales para ir al supermercado, o que van harto a la farmacia, o a la farmacia de un hospital, puede ser, o que son actualmente estudiantes de alguna institución de educación, puede ser de enseñanza media, educación superior, o personas que viven cerca de un relleno sanitario, o de alguna zona que esté con algún proyecto de evaluación de impacto ambiental. Hay que escuchar a varias personas que son de organizaciones o trabajan en temas medioambientales. Podemos pensar en esos y piensen en usuarios o usuarias que puedan llamar por teléfono, escribirles por WhatsApp y que les puedan responder este jueves mientras estemos en la actividad práctica, les vayan a contestar en el momento. Van a tener que hacer algunas preguntitas, 5 preguntitas, y van a tener que llamar por teléfono, escribirle por WhatsApp a esta persona y hacerle esas 5 preguntitas y que le respondan en el momento. Luego de que hayamos hecho estas entrevistas y tengamos los perfiles, vamos a escoger puntos de vista. Y aquí vamos a tener 2 tareas. Primero, toda la información que recolectamos en la entrevista, vamos a tener que descomprimir toda esa data que recolectamos y la vamos a tener que estructurar de nuevo con esta herramienta de facilitación, que es el mapa de afinidad. Vamos a tener que estructurar perfiles a partir de un mapa de afinidad. Y una vez que hemos escogido estos perfiles, hay que preparar una presentación de la persona. ¿Y cómo vamos a preparar la presentación? Con esta guía. Vamos a partir la frase con un conocimos a. Yo ya les dije antes que yo conocí a Margarita. Tiene 28 años, es de la comuna de La Cisterna y es usuario habitual del metro. Y luego vamos a decir, queremos ayudarle a. En el queremos ayudarle a, vamos a rescatar citas textuales de estas experiencias negativas que tuvo Margarita en el uso del metro. Y con eso vamos a generar una frase o un párrafo que le llamamos statement, o una frase en la que, una declaración en la que nosotros decimos, conocimos a tal persona, tiene estas características y le vamos a ayudar a esto. Y frente a eso, este replanteamiento del problema que está en el desafío lo vamos a incorporar dentro de este punto de vista. Por lo tanto, este punto de vista se va a transformar en nuestro usuario o usuaria final de nuestra solución. Entonces, con este tercer paso, ya vimos el paso comprender, el segundo es observar, y el tercero es el punto de vista. Con estos 3 ya tenemos toda la información que necesitamos para ahondar en la identificación del problema. Y ahora vamos con los siguientes 3 pasos que son del espacio de la solución. Vamos a idear. Y aquí volvemos al proceso divergente y no tenemos ataduras y ahora sí que vamos a pensar en propuestas de solución. Y vamos a perdón. Vamos a idear la mayor cantidad de soluciones posibles para Margarita o para quien sea su usuario o su usuaria final. En el design thinking, como dice el texto, es relevante entender que las ideas surgen cuando los equipos comprenden realmente al usuario y su situación.
Por ello, el punto de vista es fundamental en esta etapa, es decir, si hicimos un buen levantamiento de información y comprendemos realmente bien quién es Margarita y cuáles son sus dolores, vamos a poder idear bien las propuestas de solución. Y hay algunas reglas para esta etapa de ideación. Tenemos que evitar a toda costa los juicios. Es decir, nunca vamos a saber de dónde sale una buena idea. Por lo tanto, nunca vamos a desechar una propuesta a partir de los juicios personales o los juicios de otras personas. Nunca tenemos que pensar, es que si propongo esto, esta persona me va a decir que no. No vamos a evitar a toda costa esos juicios. La idea es fomentar ideas locas, ideas que estén fuera de la caja. Por lo tanto, vamos a lograr saltos creativos y vamos a tener algunas dinámicas que nos ayudan a ir siempre un poquito más allá. Idealmente, tienen que ser ideas extravagantes o que salgan de lo que habitualmente se realiza. Vamos a buscar cantidad, la mayor cantidad de ideas posibles en un tiempo limitado. Es decir, si vamos a tener, por ejemplo, 5 minutos, podemos escribir 50 post-it con 50 ideas. Da lo mismo la idea, pero son 50 ideas que tenemos para solucionar el problema de esta persona. Y por último, vamos a aprovechar las ideas de los demás dentro de nuestro grupo y vamos a ser propositivos. Y para lograr esto, hay una cuestión semántica nuevamente que es importante, que nunca, la idea es nunca utilizar la palabra pero. Y la idea es siempre utilizar la palabra y. Si yo te digo, conocimos a Margarita, tiene 28 años, de la comuna de La Cisterna, tiene pésimas experiencias en el metro en la hora punta y queremos ayudarla a solucionar los problemas de acoso que ella está teniendo en hora punta en su experiencia en el metro, y vamos a, no sé, generar un protocolo de actuación dentro de metro para la seguridad de las personas como Margarita. En ese proceso no existen los peros, sino que existen los y. Puede venir otra persona y diga, además de esos protocolos, vamos a diseñar este dispositivo. Otra persona, sí, y vamos a agregar esto y esto, y así vamos construyendo una idea, o las ideas van a ir potenciándose y construyéndose en maximización. Entonces, luego de ello, vamos a buscar todas estas ideas y vamos a discutir nuevamente en equipo cuáles son las que podrían ser mayormente aceptables por el usuario o la usuaria. Tenemos que situarnos y volver a pensar en Margarita, si es que Margarita utilizaría realmente esta solución que estamos construyendo para ella. La idea es que sea la solución más salvaje o la más loca que haya salido de este proceso creativo, pero que al mismo tiempo sea la más fácil de implementar. Es decir, que nos dé una victoria rápida, que sea de una aplicación rápida, ejecución rápida. No vamos a pensar en el costo todavía, solo vamos a pensar en que necesitamos hacerlo rápidamente. Quinto paso, prototipado. La idea es que construyamos un prototipo en contextos fuera de pandemia. La idea habría sido que estuviéramos todos en una misma sala y hubiésemos utilizado materiales para poder construir un prototipo. Si es que, por ejemplo, íbamos a construir un dispositivo para Margarita, la idea era construirlos con materiales y poder construir y hacer tangible ese dispositivo para que Margarita pudiera interactuar con él. Pero, de momento, vamos a tener que construir o prototipar en el mundo de las ideas y vamos a construir un relato de cómo va a ser la interacción de Margarita con la solución que le vamos a proponer. Por lo tanto, vamos a construir de una manera lúdica y tangible esta necesidad, esta solución, y la idea es que en la fase siguiente, en el paso 6, la persona puede interactuar con este prototipo. Es decir, la idea es que podamos construir un diálogo. Y vamos a recurrir, probablemente no a Margarita, pero sí podríamos recurrir a Estefanía en el siguiente paso, en el testeo, porque la idea es encontrar aspectos que puedan mejorarse de ese prototipo. Es decir, hemos construido un prototipo para Margarita, pero le vamos a pedir a Estefanía que haga de la persona que va a testear este dispositivo. Entonces, le vamos a presentar a Estefanía
este prototipo que construimos para Margarita. Le vamos a contar a Estefanía que conocimos a Margarita, que tiene 28 años, es de la comuna de La Cisterna, usa habitualmente el metro en hora punta y tiene experiencias desagradables en su uso del transporte del metro. Y Estefanía va a tener que asumir el rol de Margarita y va a tener que pensar como Margarita, o probablemente va a pensar en ella también, porque va a sentirse identificada con la historia de Margarita. Y la idea es que preparemos preguntas para Estefanía y le preguntemos a Estefanía, de nuevo con la regla de Pareto, del 80-20, donde más escuchamos que hablamos, y le vamos a hacer algunas preguntas clave para que Estefanía nos diga qué puntos de mejora le ve a nuestro prototipo. Ahora, si es que Estefanía nos dice, no es nada que pueda hacer o resolver el problema, no tiene nada que ver con lo que necesita Margarita ni con lo que necesito yo, vamos a tener que volver al paso de ideación y volver a construir otra solución. ¿Ok? Entonces, en la etapa de testeo lo que vamos a hacer es buscar la empatía con nuestros posibles beneficiarios. Y vamos a entrar en este ciclo permanente de ensayo y error que nos permitirá evolucionar hasta la idea que va a ser la solución que se va a desencadenar en nuestro proyecto. Entonces, ahora que tenemos un prototipo de solución ya validado, Margarita podría estar de acuerdo y Estefanía nos confirma que Margarita estaría de acuerdo con este prototipo de solución. Ahora vamos a escribir nuestro proyecto según el formato que ya les había mencionado anteriormente. Y aquí seguimos con los objetivos, población objetivo, la población objetiva y localización de la iniciativa. Ya la pudimos haber trabajado en el proceso de entrevistas. Como ya sabemos quién es Margarita, podríamos pensar en las 15.000 Margaritas, podríamos ya identificar la población objetivo, la localización de la iniciativa, qué resultados esperados tenemos en base al prototipo, cuántas Margaritas queremos que utilice nuestro prototipo, en cuánto tiempo, cómo vamos a medir la eficacia o la efectividad de nuestro prototipo, vamos a planificar actividades, etc. Vamos a seguir con la escrituración de nuestro proyecto. Por lo tanto, el Design Thinking es esta metodología que nos va a ayudar a encontrar una solución y luego va a ser mucho más fácil escribir el proyecto porque tenemos una idea que está muy centrada en la persona beneficiaria final de nuestro producto o nuestro servicio, y en ese sentido el proyecto debiese surgir mucho más rápido porque ya hemos pasado por un proceso reflexivo que nos ha obligado a pensar. Por ejemplo, cuando estamos construyendo el prototipo, podríamos ya saber qué pasos debemos seguir para la planificación de actividades. Ya sabemos lo que tenemos que hacer hasta lograr la producción de nuestro producto o servicio final. Por eso, y voy a retomar, recapitular el tema del voluntariado. El voluntariado es fundamental en todo este proceso porque las experiencias, conocimientos, habilidades que tienen los voluntarios y la capacidad empática que tienen las personas que realizan voluntariado va a ayudar a construir soluciones que tengan mayor sentido, que sean más empáticas aún que una persona que no realiza voluntariado, y van a tener experiencia acumulada que pueden poner al servicio de este ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, nada. Ninguna, no hay ninguna. Súper. Ya hay algunos temas que les dije que podríamos trabajar el jueves en nuestro ejercicio práctico del Design Thinking, pero si ustedes tuvieran algún tema que quisieran trabajar, díganmelo ahora para incorporarlo, y yo mañana voy a pedirle a Mauricio que comparta con ustedes los desafíos que vamos a trabajar el jueves en una actividad práctica del Design Thinking. Entonces, si es que ustedes tuvieran algún tema que quieran proponer para trabajar en un
un prototipo, piensen en una idea, me lo comentan por el chat, si no, hoy a la noche o mañana a la mañana yo le paso los desafíos a Mauricio para que les pueda compartir con ustedes. Sí, Débora, la presentación va a ser compartida y bajo la presentación hay comentarios por lámina. En esos comentarios están los links que les he comentado, hay mayor detalle de la información, de los pasos a seguir, y la podemos compartir ahora terminando la sesión, y ahí podrían repasar incluso las actividades paso por paso de los 6 pasos. Cada paso tiene subtareas y esas tareas están en las láminas y pueden revisarlas para que sepan más o menos hacia dónde va lo que vamos a hacer este jueves en esta actividad práctica. ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, va a ser enviada entonces la presentación a sus correos electrónicos para que puedan trabajar en ella los contenidos. El manual va a estar listo en los próximos días y les propongo esta última actividad en la que les pido que por favor, en el chat dejé el link de Jamboard para que podamos trabajar en esta última actividad, en la que les voy a pedir primero que trabajemos en qué aprendizajes obtuvieron hoy. Si ven, quienes no han trabajado nunca en Jamboard, en el costado izquierdo hay una barra de herramientas. Pueden ingresar a... ¿Sí? Falta habilitar el link para que pueda ingresar cualquier persona. ¿Será el mismo link? No, se cambia creo que el link. Vuelve a enviarlo y ahí eso. Súper, gracias. No me había dado cuenta de eso. Entonces, en el costado izquierdo pueden encontrar una barra de herramientas. La cuarta herramienta, debajo del cursor, aparece como una... va a aparecer un post-it, dice nota adhesiva. Y frente a ella pueden escribir y luego la vamos dejando en esta pantalla. Y la idea es responder qué aprendizaje obtuve hoy. La siguiente lámina es qué mejoraría de la sesión de hoy. Y la tercera, qué propuesta puedo ofrecer. Pueden escribir en cualquiera de las tres, en cualquiera de las tres hojas. Los comentarios son anónimos para que no sientan pudor a la hora de escribir. Siéntanse en total confianza de escribir lo que se les venga a la cabeza, y si es que alguien, mientras, podemos aprovechar, si es que alguien tuviera alguna duda. Yangu, duda acá, más que duda, un comentario. ¿Aló? Sí. Disculpa que a mí me parece que simplemente estoy de, y me imagino que a todos, de observador. También hay que habilitarlo para que podamos editar. Ahí mismo donde compartes el link. Y hoy lo siento. Yo soy fan y usuario súper habitual de esto, de los servicios de Google, y me pilló justo hoy día. Ahora sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauro. ¿Hay alguien que tenga alguna duda sobre el design thinking, sobre la escrituración de proyectos, el rol del voluntariado?
¿Se usa el mismo link? Sí, igual lo volví a copiar en el chat, el último. Cópialo de nuevo porque me parece ver. Gracias. Ya, sí, Soraya, en la tercera que dice qué propuesta puedo ofrecer es propuesta de tema para la sesión del jueves. A ver si es que sale algún desafío interesante allí. Disculpe una pregunta, en la, como la diapositiva 3 de propuestas se refieren como a lo de las, ¿a qué se refieren con lo de eso, con lo de las propuestas? Como de temas. Ah, perfecto. Gracias. De nada. ¿Yaku? Sí. Sí, para ver si me quedó bien clara el tema de dónde estaba la información. Después cuando nos envíen el manual, creo que ahí vamos a poder como resolver a lo mejor o contextualizar más todo lo que nos, hay, nos, que nos has presentado. Pero me surge la duda de si esos proyectos que están en ese link, ¿están todos esos proyectos relacionados como con voluntariado y desarrollados a través de esto, como del design thinking en conjunto como con voluntariado? No, todos los proyectos que están en ese banco de proyectos son proyectos sociales que organizaciones de la sociedad civil han implementado junto con otros sectores, como el sector privado, el Estado, la academia. Y son proyectos que no sabemos cómo fueron generados, son proyectos sociales que ya han sido ejecutados. Entonces, por ejemplo, si es que alguien quisiera trabajar un tema relacionado a acceso al agua potable, podría revisar en ese banco de proyectos, por ejemplo, qué organizaciones han trabajado temas relacionados al agua potable. Y ahí pueden tener una cartera de contactos de organizaciones con las que pudieran generar alianzas. O entrevistar a esas organizaciones sobre los proyectos que desarrollaron, cuáles fueron sus éxitos, las lecciones aprendidas que recogieron de allí. Entonces, pero no son proyectos que necesariamente hayan sido desarrollados con Design Thinking. No existe actualmente una plataforma que reúna proyectos sociales que hayan sido elaborados con esta metodología. Ya, súper. ¿Y tú por casualidad sabes si dónde puedo, cómo podemos obtener algún tipo de proyecto o leer sobre algún proyecto que se haya realizado de esta, con esta metodología? La verdad es que no lo sé. Yo recibí la capacitación de Design Thinking en enero del año pasado, en enero del 2019, y lo recibí en una universidad, y se hizo en la Universidad Mayor para la Dirección de Emprendimiento e Innovación. Por lo tanto, tienen la Dirección de Emprendimiento incorporó esto del Design Thinking, y hay varias otras universidades que lo han incorporado, pero en temas de organizaciones sociales que hayan levantado proyectos sociales con la metodología, yo personalmente no conozco ninguna, y esta, por ejemplo, es la primera vez que yo capacito a un grupo de personas sobre la metodología para proyectos sociales. Por lo tanto, tuve que hacer un trabajo de investigación, de análisis, ver si la herramienta servía o no servía, cómo conectarla. No sé si es que realmente esta es la primera. Podría averiguar y ver... investigar un poquito más sobre el tema, si es que en otros países existe esa experiencia o si las universidades que tienen implementada la metodología han desarrollado proyectos sociales. Pero de buenas a primeras, yo no conozco ninguna experiencia. Ya, muchas gracias.
Y ahí quizás para complementar, Yanku, yo creo que ahí está el desafío que tenemos, ¿cierto? Que estamos tratando de innovar en metodologías para el desarrollo de proyectos de voluntariado, justamente relacionándolo con el design thinking, que sabemos que se ha utilizado en otras materias, pero que queremos llevarlo al plano social y enfocado específicamente a lo que tiene que ver con voluntariado. Entonces, claro, quizás no hay mucha bibliografía o proyectos previos que tengan esta experiencia, pero no por ello creemos que es sumamente importante lo que se puede dar al combinar este tema. Entonces, por eso nos hemos aventurado un poco en este experimento, por decirlo así. Yo quisiera acotar algo. Sí. Bueno, primero agradecerte, ¿cierto?, esta exposición, esta nueva metodología para uno. Yo creo que tiene mucho, yo soy socióloga, por lo tanto esto más bien me toma desde un ámbito más empresarial, como decías tú, tiene una lógica, ¿cierto?, que yo la relacione y la conocía desde ese punto de vista. Sin embargo, tiene muchos puntos y muchos procesos que convergen con la política pública y el proceso del diseño en cada etapa de un proyecto social. Ahí habría que hacer, de hecho, cuando tú mostrabas, ¿cierto?, la etapa de afinidad, tiene que ver mucho con categorización de análisis, que nosotros trabajamos análisis de contenido, con estrategias más. ¿Qué me pasa? Que es como una mixtura, pero esta metodología como que trata de acercar la metodología participativa desde el estudio cualitativo, ¿cierto? Así lo entiendo yo, ¿ya? Una apreciación muy personal, ¿cierto? Más que del cuanti, del cualitativo, y trata de convergerlo, ¿cierto?, con una política social. Entonces, porque tiene de hecho como muchas entrevistas que tienen que ver con análisis de percepción, que está más asociado a lo cualitativo que nosotros o que las personas del ámbito social podemos trabajar, que se centra, ¿cierto?, más en las virtudes o cualidades y la percepción de la persona, más allá de la estadística o el número. Entonces, creo que hay ahí como, es como un juego. Para mí es nuevo, la verdad, no lo había planteado desde esa lógica, claro que es un desafío, porque las etapas desde la metodología, también desde los proyectos sociales, son súper claras, el diseño es súper cuadrado en ese sentido. Entonces, es un desafío, pero no obstante, es como bastante innovador, o sea, esa es como la palabra, yo creo, ¿cierto? Y claramente debe estar situado en algo exploratorio, porque yo tampoco he escuchado acerca de proyectos que se hayan levantado en base a esta metodología, ¿ya? Pero se agradece, digamos, ¿cierto?, el conocimiento, que uno siempre está como alerta y expectante a seguir aprendiendo, y es un muy buen insumo y herramienta, así que muchas gracias por esta exposición. Gracias, Claudia, por tu comentario. Estoy muy de acuerdo contigo sobre esta perspectiva sociológica o de las técnicas para encontrar o levantar información, encontrar soluciones. Yo soy administrador público y lo veo desde el proceso de formulación de la política pública, cómo estos procesos ayudan a fortalecer la respuesta estatal frente a las necesidades de la población, y creo que esta mixtura que dices tú, que hay entre estas técnicas quanti y quali, y que esto quali está mucho más centrado en el usuario, y no solo en reafirmar o en contrastar una opinión personal desde la posición de persona formuladora de política, sino que encontrar efectivamente la posición de la persona que necesita la solución, creo que me hace muchísimo sentido lo que dices tú. Yo no soy muy... muy, muy experto en temas o técnicas sociológicas, pero de lo que me dices me hace muchísimo sentido, y por las personas con las que trabajo, de lo que me comentas, efectivamente es más o menos lo que tú me dices. Gracias por comentar. José Díaz, tienes la mano levantada. Sí, quería darle voz a Paloma, que hizo una pregunta en el chat. Ajá. Ok. Paloma dice, mi duda tiene que ver con el desafío que representa diseñar una actividad de voluntariado socioambiental en contexto de cuarentena, donde además, por ejemplo, los problemas identificados pueden tratar sobre la escasez hídrica, un tema muy complejo. Entonces mi pregunta es, ¿qué consejo nos darías con el fin de diseñar un voluntariado online, o si nos puedes compartir alguna experiencia? Paloma, me pillaste, no sé si...
La Consu estará que me pueda ayudar si es que conoce alguna experiencia. La Caro, Mauro. Hola. ¿Viste? Mira, no tenemos como experiencias fehacientes, pero sí tenemos una guía que encontramos, está en inglés, se las puedo compartir a través de ti quizás, Yanku. Uh-huh. Encontramos una guía de algunas acciones que se pueden adaptar para el contexto virtual. Así que se las puedo hacer llegar quizás a todos. Son varias instancias, no está solamente enfocado en lo socioambiental, así que quizás al resto también le puede servir. Super. Ahí Consu lo podemos adjuntar en este correo que les vamos a enviar post esta sesión, mañana, así que ahí me lo envías y yo lo adjunto en el correo. Perfecto. Gracias. Me pillaste, Paloma, una súper buena pregunta, pero me pillaste. A pesar de que mi organización está haciendo voluntariado en medio de la pandemia, en mi organización trabajamos temas de salud, pero nos ha sido muy complejo hacer voluntariado online cuando necesitamos tener contacto con las personas que necesitan atención de salud propiamente tal. Y me parece que el voluntariado en temas medioambientales, específicamente la escasez hídrica, en la que se necesitan acciones, me imagino que mucho más concretas o en terreno o específicas, son un desafío muy grande. De repente te puedo compartir que lo que hemos hecho, al menos en mi organización, durante estos meses, y que extrañamente lo comentaba con los chiquillos del equipo de INJU, que estos últimos meses en mi organización ha tenido un boom de personas que se han inscrito como voluntarias de la organización y que quieren desarrollar iniciativas, pero porque dentro de las acciones que desarrollamos como organización, mucho está relacionado con el tema educativo. Entonces, si es que hay alguna oportunidad desde el ámbito educativo para trabajar el tema de la escasez hídrica o los temas medioambientales o socioambientales, creo que es una oportunidad. Ahora, ¿cuál es el nivel de impacto que van a tener esas acciones en los territorios en los que se necesita efectivamente construir el voluntariado y lograr el impacto del voluntariado en esos territorios, en esas personas? Ahí yo me pierdo un poquitito porque creo que es el desafío de las organizaciones sociales hoy en día encontrar alternativas de llegada o de impacto a nivel territorial en el contexto de la pandemia. Ese desafío es muy, muy grande y está en proceso de construcción todavía. Al menos de las experiencias comparadas con amigos de otros países, muy pocas organizaciones están realizando iniciativas en terreno y cuesta también tener las herramientas para poder lograrlo. Pero creo que el desafío también queda para el instituto de ver cómo logramos que algunos temas en que requieren de la participación presencial de las personas se realicen con seguridad, con cuidado de las personas y que efectivamente las iniciativas tengan el impacto que requieren tener. Soraya, tienen algunas experiencias en Brasil, tiene una guía, pero está en portugués. Soraya, si es que me la pudieras compartir, yo hablo portugués y yo podría leérmela y de repente hacer como un resumen de lo que lea. O podríamos trabajar en conjunto y de repente ahí podríamos explorar algo para compartir con Paloma. Ya, ahí está, Yanko. Yo puse en el chat. Igual después, si es necesario, se puede como, guardar el chat al lado, así, tiene escrito file y tiene como tres puntitos en el chat, que se puede guardar. En todo caso, envié por ahí, y alguna persona creo que ya hicieron un download. Esa es una guía de la telefónica celular, que es una compañía telefónica de Brasil, y uno, es hermosa, está muy linda, y no sé, como que puede ayudar mucho también a desarrollar y las cosas que necesitamos. También envié después de un blog de voluntariado empresarial, pero ahí habla un poco de cómo utilizar el design thinking para aumentar o entonces potencializar acciones de voluntariado. Y ahí tiene como algunos tips también de todo, de modo complementar a lo que hablamos hoy día, más que nada. Fantástico, muchísimas gracias, Soraya. Yanku, yo ahí dejé el documento que les comenté.
Buenísimo. Lo voy a descargar igual, a ver si lo compartimos junto con la presentación. Compartimos los dos documentos, el que compartiste tú, Consu, y el que compartió Soraya, y el link también que nos compartió Soraya, y así va todo en el mismo correo. ¿Ven? Así se construye el aprendizaje colectivo. Soraya nos comparte, la Consu nos comparte, y así todas las experiencias y conocimientos que tiene cada quien podemos incorporarlas en nuestro trabajo y en el desarrollo de nuestras iniciativas. Con eso hemos terminado por hoy. Esto yo me lo quedo para estudiarlo. Les agradezco muchísimo su participación.